Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Eh? ¿Cómo andan? Bueno, hoy eh, voy a trabajar Voy a hacer un pastel Estaba pensando hacer un gato negro <laughs> Que trae mala suerte los gatos negros eh, Porque tenía ganas de trabajar con el papel negro Así que vamos a ver si hacemos eso Ahí lo voy a buscar acá porque bueno todavía ni lo dibujé así que voy a ponerme a dibujarlo no hice nada a ver, voy a poner la luz del así que bienvenidos a los que están hay uno soy yo Bueno, es un gatito negro. El tema es que lo voy a hacer así, apaisado. Ahí está. Bueno, me traje, acá hace mucho frío, así que me traje un tecito. Vamos a usar un lápiz clarito para trabajar. Un lápiz. Carbotelo, estabilo, ahí les muestro. Lo que voy a ver es si puedo sacarle un poquito de punta después. Bueno, vamos a usar un blanco. ¡Uh, ¡Samavega! ¿Cómo anda? ¡Uh, sentí un choque afuera, creo que agarraron a alguien. ¡Ah, dale, anda, anda! No hay problema. ¡Uh! Anda, andan como locos allá. Bueno, vamos a hacer el gatito. Vamos a trabajar con los... A ver si puedo... Ahí. Bueno, lo... voy a usar crayones y estoy reabrigada con campera porque acá está fresquito, muy fresquito. Prefiero estar con la campera y que no me enferme. Porque si me enfermo... Bueno, me quedó un poquito de cinta, ya no tengo más cinta. Esto lo voy a poner acá, los guantes después. Hasta ahora no tengo frío. Bueno, vamos a hacerlo. Porque vamos a centralizarlo un poquito acá. No, no hice el dibujo ni nada. Porque estuve eligiendo fotos hoy para el papel negro, ¿no? Igual quería no hacerlo tan chico. Bueno, ahí estoy bien. Uh, Mira, así que andan. Bueno, ahí vamos a medir esto como esto. Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Uh, Mira. Ya nos va a contar qué le pasó. Y esta parte es más chiquita. Voy a medir acá con la regla. Ah, mide como esto. Ahí está. Lo que pasa es que... es que el papel negro eh, yo he usado papel de colores pero no los eh, negros el negro hay uno solo y tenés muchos eh, marrones ocres amarillos de estos los velos este. ven acá tienen toda la cantidad de colores que tienen entonces con estos bárbaro porque son clave media entonces vos podéis solo los claros y los oscuros cuando trabajás. Pero cuando usás esto, tenés que poner claros. ¿eh? Y algún media tinta, alguna media tinta cuando pintás. Así que eso es lo que quería explicar después. Espero me salga bien este gatito. A veces uno está inspirado... tiene las zonas de luz. Lo más importante es armar la zona de luz. ¿eh? Para los que están mirando con el pastel. Porque la zona de luz es muy importante. Puse la estufa fuerte, pero... Acá. La pirámide esta que es un... Ahí. ¿Ves? Ahí quedaría lo negro. Bueno, a ver. Bien más abajo. Vamos a hacerlo un poquitito acá. Porque el negro es. El papel oscuro es problemático, ¿eh? Tendría que haber armado el dibujo antes. Por si tengo errores. Bueno, errores. Yo creo que todos tenemos errores, pero bueno, errarle menos. <laughs> bueno, ahí. Esta parte es negra. Bueno. A ver la oreja. ¿Cuántas veces entra? Ah, es más grande la oreja. La oreja entra. Es que no tengo el palito. ¿Viste? Siempre usábamos en la escuela de bellas artes un palito para eh, dibujar. Bueno, gracias por estar. Los que están. La cuestión es que este papel es un, el papel de lija. Bueno, después me quedó otro pedacito. Así que voy a hacer, si puedo terminar esto, voy a hacer el otro. Pero primero vamos a hacer bien esto. Estoy mirando ahí porque esto es más cortito. Es por acá. <laughs> Mira nada. No. Acá tiene el... Bueno, ahí se ven blancos. Lo, lo, en realidad esto es negro. Ahora después lo voy a ir trabajando. Esto es... Lo que yo tengo es papel blanco. Pero dije, bueno, no, vamos a hacer un desafío. Trabajar con negro. Ya que... tiene parte del cuerpo me va a quedar medio chiquito acá como no lo hice de lo hice así de apaisado se llama Y los ojos. Parecen ojos de... Vamos a ver acá. Vamos a borrarle esto. Se puede, hay goma para borrar, que es la, go la goma de carbotielo. Los estabilo. Así que vamos a usar esa. Bueno, vamos a hacer en la parte de los ojitos un crema. Acá también vamos a trabajar, pero vamos a hacer primero esta parte. Porque después les voy a decir algunos trucos para eh, bueno, ahí. algunos truquitos para que ustedes ahí está. usen el, el negro y qué colores pueden usar con el gato. Siempre aplastan, ahora parece un... Y siempre tengan un, un trapito, me voy a poner acá en las piernas un, una manta, eh, tengan un trapito con agua mojadito, húmedo, más que nada, para poder, eh, bueno, voy a ponerme la forujita esta que... Así no se me enfrían las piernas. Es lo que más eh, se enfría. Bueno. Vamos a hacer este color. Ven que tengo que subir mucho. Porque el valor mío es el oscuro, entonces tengo que levantar mucho el valor. Bueno, ahora vamos a poner un verde. Por ahí si sí tienen un color verde, a ver si puedo poner uno acá. Siempre hay un ocre, vamos a usar un amarillito. Tiene los ojos. No sé. ¡Oh! ¡Uy, la pecera de Chu donó unos vitazos. Gracias, Me pareció Chú. ver a un lindo gatito. Sí, estamos haciendo un lindo gatito. ¿Ah? Vamos a ver cómo sale Chu, porque la verdad que no hice el dibujo antes ni nada. Así que no sé, espero que salga lindo. ¿Cómo andas Chu? ¿Hiciste directo o no? Vamos a poner un marroncito. Yo al final hice Jazz Chatting de Arte. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! No sabía que había Just Chatting de Arte. Ah, porque habían unas opciones, ¿pero hay? ¿De arte? ¡Qué bueno! ¿Y cómo te fue? Yo, no, hoy viste con el censo y todo. Bueno, ahí va. Ah, mira. Bueno, siempre aprieten un poquito para eh, poner homogénea la... Bueno, vamos a poner más claro con un blanco. Y no funciona lo de la linaza. Esos pasteles no se mezclan ni con agua ni con linaza. Ah, entonces son truchos, son malos. Tienen que mezclarse, ¿viste? No es problema tuyo ni nada. Tenés que comprarte unos de marca. De buena marca. No me gustaron, claro. No, está bien, y, pero igual no hiciste nada hoy. Hablaste. Sí, lo que pasa que... Ahí está. Oh, tiene la cara. Oh. <laughs> bueno, vamos a seguir acá. A ver... Vamos a usar un marroncito acá. Así, ah, bueno, qué, qué lástima, chus. Qué lástima que no. Bueno, pero ya vas a conseguir algún material. Algún material bueno, sí. La voy a mirar la foto. Ah, mira. Sí, no, no se mezcla. No se mezcla para nada. Una macana, porque ahí mire las fotos y no. Bueno, vamos a hacer acá. Oh, estaba mirando los ojitos así. A poner ahí un marroncito, lo que sí probé con dos pasteles al óleo, o si eso que sean acuarelables, como dijiste, ah, probaré, claro, esos eh, viste los carandach son muy buenos porque te dan eh, son los acuarelables a, a la tiza, a los acuarelables al agua. Y te va a encantar ese. Ese me gustó a mí. Bueno, vamos a ver. Acá, acá tengo. Yo saco los lápices. Bueno, acá vamos a hacer así. Porque tiene unas luces ahí. Y acá. Carandach, sí, los Carandach hay unos neocolor 2, pero directamente los usás con agua. Después yo te paso el. Te paso todo, si querés. Pero yo te había pasado unas fotos, ¿te acordás? Y acá vamos a hacer así, a ver. Los ojitos tienen que tener, pero como tengo tanto negro... Sí, de última después del stream, yo te mando la, la foto de... Porque tenés eh, los Neocolor 1, no, los Neocolor 2. Bueno, que quede bien. Ahí que se... Pero está muy blanco. Es más verdoso. Vamos a buscar un verde más cálido por ahí para ponerla acá. Porque tiene un poquito de verde. Así con... y ahí está como loco el gatito lo que pasa es que acá tengo negro el negro te mata ¿eh? el color negro acá bueno vamos a hacer un poquito más blanco ¿dónde dejé el blanco? sí, pero no los neocolor 1 porque hay dos tipos Vamos a poner blanco acá. <laughs> Lindo gatito, eh. Y vamos a poner. Ah, acá estoy media complicada. Es más negro, ¿eh? Esa parte. Porque quedó ahí. Ahí. Bueno, vamos a trabajar acá. Después lo toqueteo un poco más. Porque ahí le falta un poco más de. Vamos a usar. Les digo que es dificilísimo trabajar con el papel negro. Va. Tenés que trabajar los pelitos más claritos. A ver si tengo otro celeste. No. Ese. darle la textura del valor, porque en realidad el gato es negro, entonces le das los valores los más claritos. Ahí. En realidad con el... ¿Ves ahí ya da la otra? En realidad tengo que ver las luces. A ver, vamos a usar este azul. No. Este sería el valor más oscuro. Vos te ahorrás de poner colores acá de usar bastantes colores. Bueno, vamos a hacer los claros acá. Antes me daba cosa usar este papel. Esta parte es más oscura. Vamos a poner este azul. Ahí. No es, es color azul, es azul, pero van a ver ahora cuando yo ponga un poco de negro. Estoy marcando las zonas más oscuras. Ahí. Y acá también. Ahí así, este gato me va a hacer sufrir, el ven cómo estoy trabajando los todos los pelitos. pero me la voy a sacar porque después si sí veo que siento mucho frío el tema no es el frío que sacas sino que te quedas muy muy sentado mucho tiempo ahí El tema es ver... esto sería como un gris. Estoy trabajando con un celeste. ¿eh? Voy a poner negros ahí. está como loco el gatito no voy a ponerme esto total hasta que tenga el otro lugar bueno, a ver, vamos a usar el blanco así con con chus así que hay ya charting de no sabía yo eso ahora se lo voy a preguntar Bueno, acá está bien. Esta parte es... Pero ahí no, no hice bien eso. Porque queda medio... Es más así. Se nota mucho porque es blanco. Pero lo voy a dibujar un poquito para armar la imagen. Pues va el negro ahí arriba, porque arriba de esto. Voy a poner acá también. que le dé ya enseñé lo que enseñé lo que compré y demás pero que ya chatting de arte cómo es o es el chat chatting de siempre Qué bueno, chus. Porque por ahí no tenías ganas de de pintar o algo. Qué bueno, Chus. Sí, además vos podés charlar con la gente. Bueno, ese azul no va a quedar así, eh. Vamos a poner acá. Acá esta parte es blanquita. La voy a marcar nada más. Después voy a trabajar todo con negro. Ah, mira. A vos te gusta eso. Bueno, acá tiene... Pero voy a usar un color piel. Trabajo con el lápiz así. Me metí en un Ahí. Voy a tiene que ponerle más como un no se ve mucho porque el negro te mata el, la clave vamos a ver acá ahí. acá tiene algo en la orejita lo iba a ser más grande pero Así utilizo ese pedacito para otro dibujo. Si es que termino este, ¿no? Uh, bueno, volví. Todavía no sé bien qué pasó, pero mi padre fue hasta allí. Ah, dale, dale. Uy, qué, pero qué habrán. Lo que pasa es que entran a robar ahí, ¿no? Mirá, vos. Uh, ya está terminando. No, no, estoy entrando. Ya estoy empezando a armar un poquito esto. Porque el tema es con el papel negro. <laughs> el papel negro es re complicado. Por ejemplo, es la clave baja. Yo tengo que trabajarlo. La clave alta. Y quería ver cómo funcionaba en este gatito negro. Porque una cosa es... Entonces vamos a trabajar acá con este marroncito. <laughs> Veo hoy hace frío. Ay, oh, sí, está refresco. Refresco está. Y no iba a venir porque me, medio me descompuse porque esperé el censo y en la cocina hacía mucho frío. ¿Viste? Porque el gas parece que no no vos pones la estufa a full y te y no te calienta como que si estuviera al mínimo acá la pongo a full en otras épocas en este lugar poníamos a full la, la estufa y no calentaba es una estufa enorme pero bueno y entonces dije bueno igual me me di un baño bien calentito así podía estar en vivo hasta que arregle el, el otro lugar ya está todo para pero hay que llevar todo conectar esto un... por ahí el fin de semana el fin de semana sí bueno, vamos a hacer... Así que... ¿Y qué será? ¿Algún alguien que entró al lugar? O... Y ahí están redes protegidos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto nada más. Para darle un... No, atropellaron a alguien en la calle. Ah. mira vos. Claro que vos te fuiste a andar, a ver. Pero esas cosas no son muy lindas, ver. ver. Miramos. ¿Viste qué? Ver, le estoy armando la cabeza ahí. Y... Ahora voy a usar unos grises. En realidad voy a usar este celeste, que es el que está acá. Después, así que mirá. <laughs> Pobre. Así, Sama Vega. No, estuvo chup porque dice que hay jazz chatting, eh, yo, eh, hizo jazz chatting, pero me parece que de arte, no entendí eso. ¿Sí es así o no? Ahí no entendí. Porque jazz chatting era uno. Sale los pelitos acá. Esta parte es ahí. Ya está terminando. <laughs> no. Estoy dándole los valores así. yo llaman a decir, este celeste. Es Habla que Dios decía que se puso a hablar de arte. Ah, sí. No, porque ahora había unas opciones nuevas. Y yo no las... No, no leí nada de... Sí, eso habrá dicho. Cuando la gente dice hacer un chat chatting se refiere a que se puso a hablar simplemente. No que se puso en esa categoría. Claro. Ah, porque viste que por ahí no se ponen ni en la categoría. Por eso. Sí, se ponen a hablar. No es azul el gato, ¿eh? Pero el azul lo que me da es trabajar el valor oscuro. Entonces, eh, para los que están mirando, yo trabajo el valor oscuro este para diferenciarlo del fondo. Y acá vamos a hacer una... Vamos a usar... Los estos. Ah, no, 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 Voy a poner estos acá. Y voy a usar los carandachs para a ver estos qué colores tiene. Porque después tengo que usar más amarillo. Ah, acá tengo unos verdecitos Para no abrir los otros. Vamos a abrir estos. Son más blandos. Estos. Vamos a usar. Me voy a dar. Sí. El... A ver, igual tengo. Oh, me dolía en la cabeza. Ahora me empezó a doler. Pero es porque hay mucho frío, ¿viste? Y bueno. Y el censo ese. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Acá tiene un blanquito, a ver, lo vamos a poner acá. Tiene como un. Los pelitos ahí. Pero le tengo que arreglar acá, ¿eh? Porque esta parte es mucho más después con otro, otro color. Ay, que voy, 47 minutos. <laughs> voy muy rápido. Igual faltan un montón de detalles. ¿eh? Ah, el otro día terminé acá. Uh, congelada terminé. Bueno, dice que hace bien el frío, te conserva más joven. Oh, bueno. Esta es la primera etapa. Después me voy a lavar las manos. que me falta toda la parte de. Vamos a hacer el fondo. Acá. Oh. Por ahí no tiene los mismos colores que el gatito. Não importa. Bien, bien. Así la primera parte. Y ahora trabajo acá. es mucho más clarito toda esta parte, así que voy a trabajar con un gris. Ahí. Lo que estoy haciendo es el fondo. Después voy a ir ajustando todos los detalles del azul del gato, que no es azul. El azul es la clave que yo puse, un, el, la clave media, clave alta, perdón. Cuando le. Ah. Así que, ¿cómo andas vos? Bien, bien, bella. El azul es para el reflejo de la luz, ¿no? Sí. Además, yo ya le doy el valor oscuro, la parte oscura, entonces como tengo un fondo negro. Bueno, ahí le quedaron las orejas. Ahora vi bien cómo es todo eso. Claro. Sí, te da el reflejo. Pero... Esto es más claro, ¿ves? ¿eh? Tendría que ser más claro todavía. así no le falta bastante y ¿eh? sí, porque le quedan las orejas las orejas están acá esta zona está muy le falta un bueno, bueno. le falta bastante Ahí. Oh, me quedé, estaba con el A ver si tengo uno más verde. Acá. Es muy llamativo que no me quede tipo cómic, eh. <laughs> ¡Qué chasco! Vamos a poner ahí. ahí. Vamos a arreglar un poquito acá. El gato de lufo fue el mejor. Ay, sí. Estuvo genial, ¿te acordás? Sí. <laughs> bueno, pero ya venía trabajando. Y cuando vos trabajás mucho, este tiene más, es más, más duro. Sí, estuvo, estuvo bárbaro. Ese. Tal cual. ¿Ves? Ahora quiero ver acá. Sí. Los pelitos, porque hay pelitos para un lado, para el otro. Sí, estuvo bárbaro, ¿viste? Pero vos porque no viste el, el zorro, ¿lo viste? El que hice. Que lo tengo en en YouTube. Bueno, ahí vamos a trabajar acá. Sí, el zorro ese sí, por eso. Este no sé, vamos a ver. Además, lo, no lo tenía, lo dibujé acá, ¿viste? Este. Esta oreja. Bueno, me lo voy a tomar tranquilo, porque si no, tranquila. voy a poner un sí ese estuvo lindo es que por ahí te viste también me arriesgué a hacerlo viste y me acuerdo pero estuvo un montón de tiempo con eso ¿Y cómo anda el estudio? ¿Tantos coches pasan por tu lugar ahí? ¿O es como una ruta? Oh, está enojado. Mucha oreja, sí. Bueno, vamos a ver acá. Antes era de tierra llana de pozos, pero ahora es un peligro. Ah, mira. Claro, por ahí capaz ahora que no están, pasan como locos. También los coches tienen más velocidad, ¿no? ¿Viste? Bueno, me, me da la sensación, a ver, ¿dónde está el negro? Acá. Te da la sensación que. Ah, oh, acá vamos a poner esto. Las orejas son particulares, ¿viste? Uh, no le encuentro, ¿eh? Ahora es un peligro ese. la oreja le quedó re enorme es más cortita vamos a ver cómo le soluciono ahí Ah, no tengo tan llenas de. Bueno, acá va negro. Quiero ver las luces porque las sombras y las luces. Pero es terrible. El... Los coches acá, yo vivo a dos cuadras de una ruta. Y acá también. Pasan. Son muy veloces ya.

Bueno, ahí tiene un gris. Vamos a usar este. Así que bueno, ahí estoy armándolo. Después le voy a poner más clarito. Vamos a ir de a poquito. Va, va a mejorar un poco. No es una locura, pero <laughs> va mejorando. Tengo eh, un papel, lo partí por el medio, entonces lo podía. Bueno, a ver. Ahora sigo. Bueno, el tema es que esto lo tengo que ir solucionando acá, para que los ojos vengan y tengan más vida, ¿no? Porque si no, tengan más volumen también. le voy a dar toda la parte negra voy a ir de una escapadita a lavarme las manos y ven me... tengo así también me lo mío derecho No. y vamos a arreglarle la cara bueno <laughs> manta todo ni que fuera que estuviera la, el tema es cuando, si estás en pleno invierno que va a ser esto bueno la estufa es como que no tengo estufa pero bueno ven ahí que ya le estoy poniendo acá. ahí la ambulancia parecía que venía tomando mate un desastre. Ah, güey, como acá, entonces. <laughs> uh, pero la persona está herida. O estaba grave. <laughs> Qué locura. Acá también, ¿eh? Siempre llega a entrar. Yo me caí una vez en el ah, ya ahora ah, con la bici, iba dando, iba por el centro y justo eh, agarro una piedra porque estaban haciendo una vereda y dejaron unas piedras, ¿viste en el, en el lugar? unas piedras en, en el pleno, en, en el asfalto, donde pasan los coches. O eran unos piedroles grandotes, viste. <laughs> bueno, y resulta que me lo, lo agarré de refilón y me pegué un suelazo y me caí. Menos mal que me caí del lado casi del cordón, porque siempre pasan coches y es un lugar re chiquitito. Bueno. Así que vino, llamó a alguien a la ambulancia. Yo entre que me levanté... Eh, ah, la policía. Me subieron después a la ambulancia. <laughs> y me hicieron todo un... Casi me sacó el hombro. Porque del golpe, ¿viste? <laughs> y, oh, qué horrible. Sí, me llevaron así en, el, en la ambulancia. Me hicieron una... Placas y no tenía nada, menos mal. Pero, ¿qué agarró? Igual me quedó sentido el hombro, claro, pero después otra vez, antes de eso, eh, me había chocado un. Yo venía de la escuela, ¿viste? A las 3 de la tarde. Cuando prendo, viste acá el directo, más o menos a esa hora. Y resulta que. Estaba parada así, esperando que. La, sí, la saqué re barata, sí. Estaba esperando, viste, que me. Que pasaran coche, porque es un lugar muy transitado ahí. Es como si fuera... Hay una rotonda, entonces esperé... Todo... Bueno, y vino un... Uno con una camioneta... Y en vez de mirar... Él arrancó. Y estaba con el celular. Y todos gritaban... No, no... Claro, él arrancó y me llevó puesta a mí. Después ya me dio miedo, ¿viste? Bueno, me tiró. Yo alcancé a agarrar los... los los lentes, porque decía hoy oh, los lentes, con lo caro que son los lentes. Bueno, y bueno, ahí sí me pegué un golpazo porque caí con la rodilla. Y bueno, después tuve que ir al colegio así, con toda ensangrentada y todo, eh, a pedir para que me atendieran. En, con el seguro. Entonces ahí, pero el, el hombre era de la, del municipio, pero ni se fijó. ¿viste? Después se enojó conmigo. Y yo digo, pero si, ¿qué culpa tengo yo? Si usted no mira, yo, viste, claro, si él no miraba, ¿qué problema? ¿Cuál es el problema? El problema de él. Bueno, pero esas cosas pasan acá. Bueno, después de eso no, ya tenía medio miedo. Iba con un chaleco, viste con esos de chalecos de fosforescentes. Eh, Entonces iba con esos ese chaleco a a gozo la escuela me lo ponía cuando salía luces a la mañana porque a las siete y media teníamos que estar dando clases y a las viste a la por ejemplo tipo a las seis y media sí se enojó medio como que oh, cómo eh, claro yo le dije la sacó bueno, él era eh, Trabajaba en un municipio de, de cultura, era el que manejaba todo en la parte de, de cultura. Mejor que ni, ni. Mira, yo, mientras no me pasó nada, me hicieron una resonancia, todo, y, y no. Oh, pero golpe. Ese fue porque me, me llevó él por delante. El otro, bueno, fue negligencia mía porque. Bueno, primero la piedra no tenía que estar ahí, pero yo no miré bien. Bueno, viste. No me imaginé nunca que iba a haber una piedra ahí. Pero esas cosas... Y porque se creen dueños del lugar. Que no les va a pasar nada. No se fijan, andan todos, viste, como locos. Así que bueno. Y... A ver acá. Así que bueno. El gato. Vamos, vamos, gato. <laughs> que tiene que salir bonito el gato. Pero es así. ¿Qué día es hoy miércoles? Si no, dice sí. Eso es lo que tiene andar en bici que cuando entra Pepe viste que Pepe anda en bici todo el día yo le digo ten cuidado Pepe porque o te agarra un y sí te agarra te agarra viste lo que pasa es que cuando pasó y yo me eh, tenía seguro y todo bueno se él se, se aflojó entonces después bueno yo le dije que me pagara la bicicleta y a, ahí se enojó. No no me tenía que pagar la bicicleta si no le arreglo porque quedó así viste inclinada quedó chanfriada la, la bicicleta. Eso fue. Pero era lo mínimo no no era mucho problema viste. Acá el ojo quedó mal. ¿eh? Bueno, a ver. Uh, estamos con los tambores hoy, ¿eh? Con la música. Pero acá, el tema de acá es el donde yo vivo que manejan, van corriendo en pleno centro, que el viste, tenés que ir más despacio bueno, a ver ahí bueno, ves, ahí va mejorando un poco. no es tanto, pero vamos a usar el blanquito ¿dónde está? <laughs> claro, es por eso que mirá, si no era plata Además te lo cubre seguro. Es seguro, eso yo no lo sabía, es seguro de la otra persona. Sí, que quede bonito así. Bueno, acá estoy haciendo estos pelitos con blanco. Ángel oh, barra Baja Orozco donó 100 bits. Hola ah. Laura Humehart. Uh, ¿Cómo andamos Ángel? Acá, muerte de frío. <laughs> ¿Cómo andamos bien? Ah, ¿Sabés qué te iba a pedir? Que si, eh, a ver qué dice. <laughs> porque estoy haciendo el gatito porque tenía, mira, un papel negro y quería ver cómo funcionaba acá. Pero ahí ando, ¿viste? ¿Cómo andas? ¿De dónde salió la pantera? Ah, parece pantera. Sí, no es pantera, es gato. <laughs> Ay, miré la foto de tu perrita, pero no la puedo ampliar ni nada. Y yo digo, por ahí le sacas algo de, de frente. No la pude ampliar. Porque como estaba en Instagram. Llegó, bueno, de última le hacía yo la perrita a Ángel. Ya que estoy practicando. Oh. <laughs> ¡Qué bonito ese trabajo, Ángel! El trabajo que hiciste. Hermoso. El de en Instagram. Bueno, precioso. Así que. ¿y te, empecé ya sé que es gato muy bonito es gato pero tiene las orejas muy largas ahora voy a arreglarlo lo voy arreglando qué te iba a decir Ángel qué bonito el trabajo ese me encantó me encantó todo lo que era la, el todo lo que es el, el el las flores el pasto cómo lo hiciste es muy muy bonito me gustó mucho la verdad te pasaste gracias gracias por esos mil. sí pero más lo elegí porque era negro entonces para trabajar con el papel negro a ver si es tan así en digital en digital tradicional. Ah, ¿cómo tradicional? Ah, el fondo es tradicional. O la imagen, todo es tradicional y después lo digitalizaste. Ah, eso debe ser. Ah, como hace tú que trae eh, algo así más o menos quedó muy bueno muy bueno me encantó a mí hoy lo vi y dije no muy bueno bueno tú hace eso por ejemplo ella hace un dibujo con acuarelas y le pone la parte digital de fondo. Y funciona muy bien, le queda muy lindo. Me, me llamó mucho la atención cuando lo vi. Porque tenía un trabajo... Se nota muy, muy lindo. No, de nada. Bueno, cuando quieras pasarme el perrito de... Pero tiene que ser una por Discord. Y una foto, así yo cuando tengo algo que hacer de pastel, por ahí lo, lo agarro a tu perro. De una buena foto de cerca o de. Bueno, vos sos creativo. Así que. Porque hoy lo quería hacer y dije no, porque no lo podía ampliar, ¿viste? Algo así, más o menos. Así con... Y acá estamos con Sama Vega. ¿Y qué más está? Ah, hay... hay gente. Hasta que... Porque hace un rato empecé el gato y lo puse... Ah, ya le hago una sesión. Dale. Eh, así tiene que ser bien... De... bien... Se tiene que maquillar. No, yo digo porque por ahí yo tengo un, en la semana o por ahí no tengo un motivo o algo con pastel y lo puedo hacer y me está bueno. Bueno, acá esto es más claro. Vamos a usar. Ah, vos no lo viste hace un rato. Estaba azul el gato. Azul, azul. Sí, yo, viste que yo te dije. Más que estoy... No, y hoy, si termino este, capaz que hago un... Vamos a hacer... Ahora vamos a agarrar en los otros. Se tiene que... Ah, lo tenés que maquillar, pobre perro. ¿Vos te parece? <laughs> ah, pero estoy tan. A... Encima vi un montón de. Esta semana estaba mirando lápices negros, tipos carbonilla. ¿Viste? Y unos crayones tipo carbonilla. Entonces estaba copada con eso. Y dije, bueno, tanto viste, tanto. Ver imágenes en negro. Bueno, vamos a usar esto. Porque hace rato que no hago... Ahí sí, ve. Bueno, <laughs> vamos a ver acá. Esto es muy bonito, este. Vamos a usar el celeste para que le dé más. En realidad. Yo agarré el papel negro y logré hacer las. Eh, por ejemplo, eh, todas las. las sombras con azul. Lo veían azul y me decían: ¡No! Los que entraron primero y vieron todo el gato en azul. Dijeron, no, no. Esa oreja está mal, ¿eh? Esta. Porque es mucho más... El papel es claro, es negro. Porque es lo único que me quedó de color. Entonces dije, bueno. Y cuando empieza, bueno, ahora no lo vas a ver, pero estaba azul, parecía un cómic. Yo dije, no. O los que entraron se van ahora. Claro. ¿Ves? Y es muy fuerte el negro. Ah, esa textura. Lo que pasa es que, mira, el papel es así. La es así, mira. Con el crayón, así. A ver si puedo acá. Para. Que tengo mucho lío. Ahí. Así lo sé. Así, viste. De con la base. Entonces, después lo apreté. A ver. Después lo apreté así y me quedó las marcas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trabajar toda esa parte. Por ahí eso es muy, muy celeste. Entonces, Voy a ver cómo lo trabajo. Más gris. Hasta ahora estuve con el, los lápices. ¿Viste? Bajarle un poquito el tono acá. Porque esto va a ser más claro. Pero esa parte tiene... A ver, este color. Igual es claro, ¿eh? Sí, porque ahora me quedó blanco, papel blanco. No me molesta, pero esta es hermoso trabajar con papel de color, ¿viste? Con papel... Por ejemplo, para darle la clave media, pero bueno. Qué bonito tu trabajo. Bueno, ahora tenés que seguir trabajando en eso como una serie, ¿no? Bueno, y estuve haciendo unos bocetos. Y bueno, hoy vino el censo. Me amargué, mía. Porque nos censaron a todos acá. Y no cuidan tu privacidad. Ah, sí, ¿ves? El tema es, eh, para darle un poquito, porque si no queda el, el negro ese de, del fondo... A ver. Uh, Sor Cartoa. se uh, suscribió al Cartua, canal. Dice. Hola, paso a saludar. su Cartoa, ah, gracias, gracias por esa su <laughs> hola. Paso a saludar. Ah, bueno, gracias, gracias. Sor Cartoa, <laughs> bienvenido, bienvenido. Hoy me imaginé porque dije capaz que tiene un ratito y va a pasar a saludar. <laughs> Acá andamos siendo gatitos ahora. <laughs> Qué acopado. Gracias por esa sub. Ah, el cartón me tiene que mandar unas fotos buenas. Porque no le pude hacer el, la foto. Porque. ¿Viste para el premio de sub? Una foto que. Que tenga calidad, si yo puedo buscarle los, los detalles, ¿no? Bueno, la oreja no quedó con volumen. Che. ¿Qué cuenta Socartúa? Ah, me dijo que saludaba, así que... Bueno. Debe estar ocupado. Hoy están todos con el censo, pero algunos están aprovechando para... No, te preocupes por eso, profe. Ah, bueno. Así con... Me salió, mira, ahí esa parte voy a tener que bajarla mucho más. Tiene una oreja, parece una oreja de... ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Se te extraña. Yo dije, hoy capaz que pueda, hoy capaz que pueda eh, entrar. Gracias, gracias por esa sub. Ah, acá ando por uh, ponerme a dar clases particulares. Ay, ah, bueno, no te preocupes. No, bueno, suerte con esas clases. Suerte, suerte. Ah, claro, hasta ese día oh. Bueno, qué bueno que que estás haciendo dando clases. Bueno, ahí mejoró un poco, ¿no? La oreja. <laughs> bueno, vamos a seguir acá. Esto es más clarito. Igual el mordiente, si fuera de color, uno también hace colores. Bien cansado con mucho trabajo en el cole, con cosas para hacer de la uni. Oh, sí, yo me imaginé lo que dije, bueno, ojalá que no esté enfermo ni nada de eso, porque no te quería molestar ni nada, pero yo digo, bueno, si es así, mejor, porque bueno. Si sí, yo me imaginé, viste cómo es todo eso, para que le hice el, la cocucha, bueno, me alegro. Sí, acá estuvimos. Corregimos. Menos mal que me arreglaron el problema de internet. Así que... Bueno, acá vamos a hacerla así más redondito. Y un gris vamos a usar. Ha canjeado. ¡Ah! Bueno, ahora las traigo. <laughs> dale, dale, las traigo. ¡Uy! Espérame, espérame, que estoy con esto, es un frío. Ahí traigo las horas ahí te las muestro. Sí, oh, le vamos a mostrar ah, oh, así me pongo el día. Ah, bueno. No, y hice. Bueno, este gatito lo hice, pero lo hice en no en directo, para Después hice este para. Vamos a correr esto un poco porque tengo un todo ahí. Pero quiero que veas. Después hice este paisaje. No se ve muy bien con el. ¿Viste? Para, lo hice para. ¿Cómo se llama? Cicely Belén. Hice un paisaje. Este en es pastel. Hice la vaca para chus. <laughs> Porque cada su. Zoo... Ponía la foto y estas fotos, eh, ¿ves? No se ve muy bien ahí. Ahí está. Después hice, bueno, este perrito ya estaba. Hice la vaca esta. Ah, este está mucho mejor. Se puede ver ahí. La vaca para Chus. Después, ¿qué más hice? Bueno, este gato lo hice para YouTube. Se pone medio en la humedad, no sé por qué. Ah, este, este lo hice. Mira, se pegó, a ver. Ah, no. Lo voy a sacar un poquito porque no se ve muy bien. A ver. No, no se ve muy bien. Se, se arruinó el papel. El... Hice este que les encantó a todos, el zorrito. Ah. Estuvo bueno. Ahora les muestro otro. El tema es que se. No sé por qué. Me parece que puse el. ¿Cómo es cuando le pones? ¿Ves? El gato que hice. Este gato me encantó porque es todo en gris. <laughs> Tiene cara de malo. <laughs> eh, me gusta a mí cuando. Para que te muestro los últimos. Ah, después hice un paisaje. Un paisaje para Cicely. Ah, el zorrito. ¿Viste qué bueno que estuvo? Ahí te lo muestro de nuevo. Para. Ah, no viste uno que hice. Para que... Estos son todos los... los... Para. Este. Este, no sé si lo habías visto, que este es un, lo vamos a poner así, eh... fue el primero que hice en con témpera, ¿cómo se llama? El... Un camaleón, viste? Me gustó, me gustó el trabajo, es bastante más grande que los otros. Es como más... El pajarito me parece que lo viste, ¿o no? Este. Este lo terminé después de los cortes de internet. <laughs> se cortaba internet, se cortaba internet y lo terminé, el pajarito. Pero me parece que lo habías visto, me parece. Bueno, después hice otras, otros trabajos ahí. ¿A dónde están, porque los tengo todos, todos ¿Todo? mal puestos. Después hice este al ah, zorrito, está re bueno. Ese bien eh, era porque este era como un paisaje. Después de este, estoy buscando los otros, porque hoy no, había tra... no traje nada, ¿viste? Ah, sí, pero mirá, hice este. Ahí te voy a mostrar uno que te va a gustar. Estoy buscando porque hice uno de un caracol para Ángel. No. Sí, me eché, porque me echaban figurativo y abstracto, y como hice todos los regalos de su, de todas las fotos, entonces también eso me llevó tiempo. Ah, este es muy bonito. Después está este. Quiero que veas unos que hice con flores. Sí, hice extractos, pero mucho figurativo. Como había cuántos sub? Ocho. O hice ocho trabajos más o menos. Ese. Ahí te lo oh, estos eran de arte. Este, este ese con flores, pero las las inventé yo las flores, eh. Acá tengo un lío. Sí, por ahí. Hoy dije, bueno, voy a hacer algo con, con pastel porque el otro día hice, ¿cuándo? El lunes. ¿El lunes qué hice? El lunes. Oh, y, ¡Ah! Un dibujo. Y no me gustó mucho. Este es así. Este está re loco. <laughs> Tiene más detalle. Ah, ahora viene los otros dos. Tiene bastante detalle y es como, era como un paisaje acá, unas montañas y después tenía como un cielo. Bueno, ahora este también es, ¿no? Sí he estado trabajando. Lo que pasa es que tres veces por semana ponele, si algo, algo figurativo ya es una vez. De algo creado así por mí. Bueno, este tiene mucho trabajo. Los hice con, esta con las témperas millas. Ay, ah, gracias. Supertú. Y después hice este. Este es muy lindo, este trabajo. A mí me gustó hacerlo. Es de la serie esta que hice acá ves que era sí este. era todo un paisaje con bueno y este es el trabajo que hice con el caracol la foto que era la foto de un caracol era un caracol la foto que era esto y otro caracolito chiquitito entonces yo eh, Ángel me dijo no yo, vos recrea la imagen y me encantó porque dije yo qué voy a hacer viste porque era todo en gris el caracol y estaba como en un mar y esto no lo tenía no entonces ahí recreé y me gustó mucho ese trabajo no de recrear la imagen y después eh, Nero Cartoon. Ah, en Nero Cartoon, por ejemplo, me puso unas fotos de unos oh, coligües, que se es la flor eh, chilena. Entonces, ¿qué hice? Agarré la flor, pero la trabajé como yo. a mí me gustaba. ¿Viste? Entonces hice. Pero la idea era, está bien, las hice parecidas, eh, muy parecidas. Pero lo hice no con pastel a la tiza, fui mechando un poco. Bueno, este es de antes, ya que está voy poniendo acá. Pero sí, muy, mucho trabajo. Sí, tengo bastante trabajo. Este. No, y el lunes hice un dibujo y no me gustó mucho. Pero bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? pero eh, es otra cosa. ¿Qué sé yo? Yo con Témpera. Después hice. Bueno, este trabajo es en base a las piedras. Pues yo tenía unos minerales y piedras preciosas. Entonces hice una secuencia, empecé a pintar así. Eh, varias, um, varios minerales y todo entonces armé después una composición un dibujo y después de ahí una composición este es muy y me gusta mucho el color eh, turquesa esas transparencias y todo y bueno esa parte y este también bueno el otro a ver. Ah, es todo pastel. Así que sí hice sí, eso. Sí, sí. Y ahora estaba haciendo el gatito. Vamos a ponerlo acá todo. ¿Me había el gatito este. Y me estaba abrigando porque hace un frío acá. Estaba haciendo este gatito porque. Eh, ¿Para qué corrijo esto? Así, un poco. O ahí así no tiro nada. Está muy bueno. Ah, gracias, el cartón. Sí, y ahora eh, como tenía papel negro, entonces dije, no, voy a ver, de hacer un gato negro, a ver cómo funciona el papel. Y ahí ando, luchando con este gato. <laughs> Vamos a ver si lo podemos terminar. Medio, medio como que ando atrás. Eh, tampoco me hago mucho problema. Ya empecé bárbaro y ya llevo una hora y pico y no... Todavía no... No lo termino. <laughs> no, que el gato negro es como es. Mala suerte, no. no. Bueno, acá. Ah, sí, gracias, gracias. Bueno, hoy vi, porque a veces no me salen las alertas de. El otro día pasó Hilda y. Y me pidió y después lo miré cuando yo volví al. a ver. el video saltaba ahí. Así que después cuando entre Hilda le voy a decir que es la chica esta de acá de General Roca, que ella hace escultura, entonces me pidió ver los trabajos y... quedó mejor. Igual el negro. Bueno, lo mismo vas a gastar así para... Bueno, vamos a ponerlo más cerquita. Vamos a trabajar acá. Bueno, vamos a Gracias, gracias por pasarte y gracias por esa sub. Bueno, vamos a seguir con el gatito. Tenía las orejas como grandes. Acá tiene más oscuro. Así que clases de que está está recuperado, seguro que ahora está dando clase. Bueno, pero le agradezco un montón que haya pasado. tengo que dar la formita ahí. Ah, de química, mira. Qué bueno. Oh, pero estás con todo. Bueno, ahí estás con todo. Bueno, eso no va ahí. Ah, pero yo he hecho cosas, viste. Pero como estuve haciendo todos los trabajos de todos los sorteos de su, que me faltó el tuyo y me faltó el de imagen raw. Y... Pero el tuyo porque quería una buena foto, porque dije, oh no. Viste, no le veía los detalles a los perritos. Por eso te la debo. Bueno, esos ojos los tengo que... Vamos a terminar un poco acá este verde. es medio amarillito, pero lo vamos a poner ahí no y acá empezó a hacer frío y mira que tengo la estufa prendida eh pero no Así con bueno, vamos a terminar. Acá lo que acá quiero es ya no puedo poner el lápiz, porque el lápiz es muy, entonces voy a poner. directamente crayón. cuando no no se pueda agarrar bien Ahí. y ahora voy a agarrar el un lápiz Bueno, esto por un lado. Lo voy a guardar porque... Ahora voy a seguir acá con estos crayones. No, el otro día estaba hasta con guantes acá. No, ahora, ahora está mejor. Bueno. Voy a limpiar. A ver, el crayón. Acá. Vamos a darle un poco más de luz ahí con este crayón. Y acá. Lo voy a ir trabajando. Bueno. Que quede ahí. A ver. Ese negro es mucho más profundo. Ahí está. Voy a aprovechar a hacerle todos los pelitos ahí. Ven que tenga un poco acá, por ejemplo, tiene mucho negro. Para que se note más. Yo me hallo más con los lápices, sí me hallo, ¿eh? pero me gusta mucho el crayón. Y esa navega se me fue. Vamos a hacerle unos, unos pelitos acá con movimiento. Estos te ensucian un montón, pero vamos a trabajar acá. Al final es al revés. Tenés que poner... Ahí. que tenga volumen por ahí no se ve mucho y no quedó bien Bienvenido, oh, uh, Ray, vamos, Ray, con nueve personas. Bienvenidos a todos. Ve Maku, jaja, dice: ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Uh, acá estoy dibujando un gatito negro porque tenía un papel negro con tizas pastel, ve oh, bueno, bienvenido a todos. Gracias, ve Macu. Gracias por pasarte. Así que gracias a los nueve. Es papel negro. Claro, es papel negro, ¿ves? Mira. Y estaba trabajando con... ¿Vos sos tradicional? Estaba trabajando con tiza. Ahí te muestro papel. Es este papel. Es un papel velour. Bueno, para todos los que vienen con Macu, ve Macu. ¿Está bien? Lo digo así, bien. Solo hago digital. Ah, este papel, ¿ves? Bueno, y. He hecho otras cosas como estas, mira. Pueden pasar lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. ¿Y de dónde son, Macu? ¿Ven? Esto lo he hecho yo con eh... Watch. Ah, Maxu. Ah. Ah, gracias por ese polo. Así que pueden eh, agregarse a YouTube, que tengo todo el backup de los videos, que yo hace rato que estoy acá, o al Instagram. Gracias a vega O al Instagram o a YouTube. Bueno, estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 15. Les voy a mostrar otras cosas que hago también. Bueno, a ver si encuentro algo acá. Porque yo traje cosas, pero... Quería mostrarle. ¿Esto es con pastel también? Sí, me acuerdo, he pasado alguna vez por aquí. Me gusta que haces todo en tradicional. Ay, oh, que también con la edad que tengo es todo tradicional. <laughs> y yo nací con el tradicional. ¿Viste? pero um, Maxu así es ve eh, Maxu ¿Ah? yo le digo Marco sí y después hice he hecho esto que es más figurativo y te voy a mostrar algo abstracto a ver Para. cosas abstractas que he hecho por ejemplo este Para. Me acá por ejemplo algo abstracto ¿Me he pasado alguna vez claro ah mi gordita <laughs> uh, acá hace un frío porque yo estoy acá en el sur de argentina así que es bastante frío hoy me con campera mira ya no me aguanto el frío así que pero hasta que bueno este mira son unas flores. Te querían mostrar algo. Capaz que te gusta. Les gusta a todos los que vinieron con Maxu. Ah, estás haciendo. Sí, acá sí, está haciendo frío, pero no entramos en invierno todavía y está congelado. Mira, hemos visto descompuesta ya del frío. Bueno, hice unos, unos sorteos de SU y ponían fotos, entonces yo las recreaba. Muy buenas. Ah. Emil, 205. Gracias, Emil. Gracias por ese follow. Me parece que me dio follow, Emil. Bueno, y este, por ejemplo, esto es todo en watch. O ustedes capaz que lo conocen por témpera también. Y ahora estaba terminando. Ah, buenas, bienvenidos. Bienvenidos a todos. ¿eh? Ahí está Samabella que me está ayudando. Bueno, y ahora estoy terminando acá. Así que pueden entrar al Instagram. O ahí tiene el ojo, mirá, me está dando que sufrir este. El gatito. Pero espero hacerlo terminarlo hace que estoy mira dos horas y no lo puedo terminar esta oreja está muy mal porque la dibujé mal entonces es así le voy a dar una formita vamos a eh, corregir bienvenido a todos ¿eh? gracias eh, Maxu gracias por eh... después te voy a agregar Matsu, gracias por ese ray. Sí, yo me acuerdo que ha pasado. Me retiro que tenga. Ah, dale gracias, gracias, gracias por ese ray. En serio. Después paso y te doy, te agrego, te agrego en mi Instagram y te agrego en el, te doy me gusta. Dale. Así te veo las cosas que haces, Max. Saludos. ¡Ah! Que vaya bien. ¡Ah! Esa es, la, esa es Chus. ¡Ah! ¡Ah! Andaba por ahí, Chus. Es eh, un amor esa Chus. Bueno, vamos a terminar acá. Porque acá tiene unos grises. Ay. No, de nada, de nada. Ah, es el de la llama. Ah. ¿Y vos estabas ahí, chus? Porque siempre ella me trae gente. El de la llama. Para que me haga memoria, no me acuerdo. No me acuerdo mucho. Igualmente para ti, dice. Chus es la espía que los sabotea para que vengan acá. ¡Sí! Esa Chu es terrible, ¿viste? <laughs> ah, no, yo agradecida porque siempre sí los lo sabotea para. Sí, sí. <laughs> Hoy no dije nada, que me quedé dormida. Bueno, pero viste que vos son siempre nos trae gente. mirá, teníamos recién éramos cuatro y viste siempre que entre alguien y que vea lo que uno hace, te quedaste dormida, Chu. Mira, tengo un... Yo voy tranquila porque si no. <laughs> ¡Uy, Quinto! ¡Eh! Así, ah, porque tengo lleno de tiza. ¿Cómo andas, Quinto? Acá ando haciendo un gatito. Porque dije, "Hoy voy a hacer algo con tiza." Y me puse a hacer el gatito Pero andaba ahí esta oreja la traté de arreglar porque estaba media es más puntuda. Ahí está. es difícil, yo no sé cómo ustedes pueden. Ah, pero no, es cuestión de, de mania, nada más. Ya una vez que le encontrás la vuelta, se ríe. Bueno, pero lo que pasa es que Quinto es de otro, él, ella hace, ¿cómo se llama? Eh, digital, nos pasa el trapo, a mí me pasa el trapo. Súper digital. Así, Quinto, ¿cómo andas, Quinto? Acá con frío, pero me puse una manta. Torre abrigadita. Y campera. Y sí, no. No se puede. Hasta que me mude. ¡Ah! Las manos, la ropa, otros papeles que le pones encima para proteger la pieza. <laughs> ah, lamento el frío. Espérate, va... A... No, no, tengo una habitación, viste. Y es mucho más eh, calentito, porque es más chiquita. Entonces me voy a ir ahí, pero capaz que este fin de semana. Porque me tienen que ayudar a, a trasladar todo. A, tengo todo armado ya para. Me falta poner las luces, poner todo, ¿viste? Pero yo dije en una hora y media lo voy a terminar, ¿a gato. No. el gato No, tiene todo, pero yo tengo que armar me tienen que armar el todo el tengo las mesas, tengo todo. Tenía un problema de gas ahí porque ¿Viste? Tenía una conexión que estaba mal, se arregló. Y es más chiquito, entonces me va a calentar bien el lugar. Con poquita estufa la caliento. Acá no. Tengo que poner una estufa re grande y no calienta nada. Porque no, no... Es como que está al mínimo el gas. ¿Viste? Entonces ahí voy a estar mucho más cómoda también. No, porque el otro día... Sí, tengo unas lámparas nada más el otro día eh, viste el terminé con un frío acá entonces hoy no hoy estoy, hoy estoy más me vine con una frasada <laughs> me vine con una frazada y Esto, ves, se difumina ahí, pero igual lo tengo que seguir trabajando. ¿eh? Ahí le puse un amarillo, no, no va. Ahora le voy a poner blanco. No, son lámparas comunes. Pero hay que poner todo, la computadora. Lleva su tiempo. La mesa ya la tengo. Que la mesa es lo más importante, digo yo. Porque... ¿Viste? Tú debes dibujar como si nada. Ah, pero yo me arriesgo, ¿eh? porque te digo que hoy... No tenía dibujado el gatito y uno se puede equivocar. Te podés equivocar y... Al dibujar no es tan grave como pintar. Es mucho más fácil. Porque ya pintar... Eh, eh, cuando uno pinta hace muchos más procesos, ¿viste? Pero cuando uno dibuja, no tanto. No haces tantos procesos de, de decir, oh, agarro esto, mezclo. No. Cuando uno pinta, por ejemplo, sí. Igual, a veces engancha el chat, a veces no engancha el chat y vamos a poner un un celeste a este azul enganchar el chat <laughs> bueno lo lo <laughs> Tener razón, no más esa palabra. Lo que pasa es que a veces miro el chat, el otro día miraba el chat. Cuando no hay nadie, bueno, son pocos los que hablan. ¿Qué significa esa palabra? No, nada, nada. Que lo agarro así el chat. A veces agarro el chat, a veces me pierdo algunas cosas vos te das cuenta mira ah le vamos a recomendar quinto porque hay siempre hay gente pero a veces hay más vamos a recomendar Ahí le hice las orejas un poquito más claritas para que se note que tiene, porque que es. Tiene piel ahí. Vamos a recomendar a... ¡Ah! Quinto martes, es más fácil. Ah, ¡Oh, para. Ya ese gato está hecho, entonces. ¡No! Voy a ver si le falta algo, porque los ojitos le falta, ¿eh? La parte de los ojitos es más brillante. A quinto. Es más fácil. Ahí está. Martes. Ah, martes. Quinto martes. Ahí está. Bueno, ahí. ¿Lo hice bien? Sí. Quinto martes. Ah, no, gracias, gracias. Y tampoco la recomendé a Chus. Vamos a recomendarla que justo hay personas acá viendo. La vamos a recomendar a Chus. Que se nos había quedado dormida. Ahí está, la vamos a recomendar a la PC de Chus también. Así que bueno, gracias a todos por estar allá. Vamos a terminar acá. Por ahí quedan algunos. Lo que quiero usar, eh, trabajar es bien ahí el, los ojitos. Porque, a ver. Por ahí se empasta el color. Entonces no podés hacer. Este es un marroncito. A ver si tengo otro. Ya lío de, de los crayones. ¡Ah! ¡Me, ah, me gotea la. ¡Oh, ¡Otra vez, chus! Estás otra vez media pobre chus anda media jodida bueno acá vamos a hacer todo esto ¿Quieres desastrecito de crayones Sí, los tuve que poner así porque estaban bonitos en un en un plástico tenía unas unas bandejitas re bonitas viste Estaban ordenados, pero no, no lo pude tener ordenado. Se me desarmaba. Me pica la garganta. Ah, tomate un té, chus. Te volví otra vez. Qué lástima. Dormir mucho, beber agua, claro, estar más tranqui. Hoy por ejemplo a mí me descompuse del frío yo hoy. Me pegué un baño bien calentito y me vine acá. Pero hay que tener cuidado con las corrientes de aire. Ah. Por ahí no salgas más a esta hora y Claro, dice Chuque que es como a esta hora, entonces. Qué relico. Un baño caliente. No, pero mejor, porque me un baño caliente y después me vine para acá es que estaba descompuesta, mal, y después es, voy a cenar, bien, lo que pasa que mucho frío, si tenés, eh, tengo una frazada acá abajo, una que hice yo, ¿ves? <laughs> que tejí, Bueno, acá le voy a poner azul. Para que quede ahí. Uh, nice. Ah, pero en una época tejía, pinto, porque me desestresaba con tejiendo. Hice unas mantas, un montón de mantas hice. Para, el, a ver, una, dos, tres. Una amarilla, todo con, ¿cómo se llama eso? Punto. Eh, Crochet. Sí, me ponía ahora a tejer No quieres tratarlo Y cuando ves material para tejer No te da No, porque ahora estoy metida con esto Pero mmm, Es lindo tejer Es muy bonito. Es otra cosa. Encima estaba calentita. Ponerle en invierno siempre me tocaba. Compraba lanas de colores y todo esto. ¿Y por qué es algo que se le puede dar uso? Ah, no, y me hice una manta para el, mi, mi pieza. Después hice una, otra más amarilla. Y esta, esta es viejita. Súper bonito, útil. Ah, lo que sí me haré un té. Sí, tenés que hacerte un tecito calentito. Con miel, chus. Es que no se van así de fácil los... esos refríos. No se van rápido, oh, como lleva el ojo con miel y limón. Claro, ella tiene jengibre, me había dicho. Estoy haciéndole esto, no sé cómo lo ven ustedes. Y acá tiene un... Ahí. Ah, pues supongo que el limón no. No, pero limón, yo eh, estuve el año pasado me había agarrado también de enfriamiento, ¿viste? Y me había limón y, y jengibre, eso también es bueno. A ver. Estoy mirando acá. Después, cuando uno le pasa el, el fijador, yo pensaba que los ojitos estaban hechos cuando dije que le faltaban a los ojos. Pero ahora sí se ven tan vivos y redondos. Claro, ahora se ve un poquito mejor. Porque el tema es que son detallecitos. Esto lo voy aprendiendo. ¿eh? Uno va aprendiendo todo, todas las veces. y no es que a veces te sale el otro día me salió un trabajo me salió así puff el zorrito no lo viste el zorrito me salió de toque <laughs> Y después que es chiquitito esto. Entonces... Iba a hacerlo en un papel grande, pero no he visto ningún zorrito. Voy a buscar ahora en Insta. Dale. El zorrito sí, salió bonito. Lo hice en un ratito el zorrito. No sé si tardé una hora. El, con este tardé un poco más. Acá puedo mezclar los colores, ¿ven? Ah, el panda rojo, sí. <laughs> puedo mezclar los colores porque acá es como un gris y acá es un negro. Para que tenga volumen la, la naricita. Bueno, ahí se le ve muy, muy... Porque que se le note bien... Ah, el panda rojo. Ah, no lo viste. Yo lo hice acá en vivo. El panda rojo. Muy bueno. Y le metí colores así viste sí. yo también venía de, de hacer otro pastel entonces eso también te das más más floja más y se prestaba la imagen lo dibujé en el ratito ahí Bueno, para. cuesta el gatito, parece que fuera fácil. Volví, ay, pobre Chu, anda jodida. Ya va a pasar, tomé antes sin limón, ah, pues. Pijama y la bata. Claro, bien abrigadita. Lo que pasa es que ahora allá hay, hay cambios de, de temperatura también, ¿no? Pasa mucho. Bueno, uno va aprendiendo, ¿eh? Por ahí. Yo creo que madrugué y me sentó mal. Ja ja. Ah andan madrugando, chu. Chu tenés que quedarte en la cama. Eso debe ser. Ahí luce, como que luce mejor. Lo que no me gusta es este color, que lo voy a ir cambiando, me parece. Y esta parte es más clarita. Tenía una prueba media a las 8 y 45. El taxi sí me venía a buscar a las 8. Ah, mira eso puede ser nada capaz que tomaste un poco de frío ahí está ahí ya no agarra más el pastel llega un momento que el pastel cuando uno trabaja muchas capas no agarra entonces pero en España es verano, ya no. <laughs> claro, pero por ahí. Eh, Anda a saber. Claro. Pero por ahí un, una alergia. Eso puede ser también. ¿Viste? Acá nos tenemos que cuidar, Samuel, porque si no. Vamos a trocar ahí. El negro ese profundo es muy bueno. Esto es más gris, pero esto es bien negro. Acá. Vamos a poner acá así. A ver si puedo hacerlo los. A ver. El sábado entra el verano. Ah, bueno, pero no te preocupes. Capaz que las plantas. o Viste que hay tanta cosa. Tiene súper super bigotes. Ah, tiene unos negros acá. Vamos a poner más suavecito porque no se nota mucho. Ah, mira, esto queda como un gris, a ver, no, pero se nota ahí, viene fumado. Lo que sí, acá necesito más clarito. Que si, cuando tenéis las manos muy sucias, tenéis que limpiarte, porque si no... Que brille, que brille en esos ojitos. <laughs> bueno, vamos a hacer el. Me falta acá. ¿Dónde lo puse? El fondo es. Que tengo tantas cosas acá. Traje los. No me gusta traer mucho. Vamos a hacer ese, ese fondo que quedó medio desprolijo ¿eh? ahí. Ven que queda como un gris. Pero es mucho más... No es tan Estos más enfumados, eh. No, le, el papel le entra un poco de, ven, por ejemplo, dos, tres veces y ya a la cuarta ya tenemos dificultades. Ah, tengo las manos sucias. El papel que me regalaron según una página 100% algodón pero no me gusta una parte de la hoja está impresa ¡ah! pero está bueno que si tiene tiene sello ese sello le da más valor al papel Chus. antes los papeles que yo tenía cuando estudiaba Tenían esos de el sello de la. El sello de la, mar, la marca. Que ahora, por ejemplo, estos papeles que yo tengo, no. Pero le daban mucho más valor. Ah, dale. Y, por ejemplo, nuestra profesora nos decía tienen que comprar que tenga sello para si te cobran, ¿viste? Por ahí te cobraban un papel, pero que tuviera sello era era otro cantar, ¿viste? Era mucho más. Oh, mira. Se manchó esto. Se manchó. Claro. Bueno, ¿ves? Yo tengo las manos hechas. Vamos a trabajar un poquitito acá. Tengo que limpiarme las manos porque si no arruino todo el trabajo. Ahí, mira. Bueno, esto lo voy a guardar. Porque quería darle un oscuro allá de fondo. Pero ahora no puedo toquetear mucho porque tengo... Me tengo que ir a lavar las manos. Mira. Vamos a pasarnos un poquitito de. Ahí está. A ver. ¿En qué me lo mandaste? Ah. en el ah no ahora sé que te mandaron no ese no es un sello esa es la marca del papel pero te digo algo eso te lo cobraron a vos ese papel que les regalan a a las empresas o las librerías para que promocionen el papel. No es un papel, yo lo que te estaba diciendo es que tienen el sello. Ah, no fue regalo. Bueno, entonces tenés que reclamar, porque no, eso es la marca y es un papel que viene, eh, que le entregan a las librerías para que las personas prueben. Entonces la librería te lo puede prestar a vos, así te puede dar una hoja y que pruebes el papel. Ah, no pagaste, claro. Ah, bueno, si no pagaste eso es la muestra que les regalan a las librerías. ¿Se entiende lo que yo digo? Es una muestra que te re, le regalan porque Jane Han, eh, Müller tiene esas muestras. Entonces viene con el nombre y después vos comprás el papel o el blog, lo comprás aparte. Lo comprás otro día, entonces si yo quiero de eso, de ese papel, entonces ahí... No, lo que te conviene es cortarlo. Plus, y, y cortarlo y... Eh, coso. <laughs> me, me mareé porque miré el gato me mareé. Cortarlo y, y usar la parte esa que chica. ¿Viste? Ah, bueno, de todos esos el que más te gusta, vos podés comprar un blog. Eh, ellos lo hacen para eso, para promocionar. Las empresas de papel, porque acá, por ejemplo, en la librería que hay acá en roca. Eh, por ejemplo, hay, hay un blog con, eh, es el papel, por ejemplo, de Carmen Muller y toda la marca, y yo le digo, no, oh, no me lo... para probar, ¿viste? No, no, dice, ese es para la muestra nada más. Y es lo mismo que tenés vos. Ya una vez que vos... Eh... Ah, siete papeles diferentes, ah, qué bonito. Uy, uh, yo que me, a mí me encantan los papeles. Dios mío. Voy a dormir con papeles en algún momento. <laughs> bueno. A ver si tiene algo que le falta. Esto después lo tengo que... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Me, ¿me aguantan? ¿Me voy a lavar las manos? Y lo desarmamos. Porque... A ver. Voy a correr esto. Ya vengo, ¿eh? Ahora lo vamos a abrir. Sí, porque yo no te entendía, Chus. No, los que vienen los papeles, esos de marca, hablando de papeles de marca, vienen con un sello, que es un sello... Me parece que hay... Este. Eh, un sello, eh, un gofrado, que hace con una misma eh, prensa. Abulto, claro, eh, se hace con una prensa bien sobre el papel húmedo o no sé cómo lo harán. Por ejemplo, el, el papel que a mí me gusta no trae eso, no trae sellos. Pero el... hay papeles, sí, el Canson trae esa, ese sello y también eh, hay otros papeles que traen ese sello que la boca? No sé si me parece que le faltó algo en la boca. A ver. Para. ¿Terminó? ¡Ah! Oh, no, me falta acá. Estaba mirando que ahí me falta, Samabea. Porque estoy mirando la boca, la boquita acá. Y cuando me... viste que me fui al baño recién, me voy a poner para la, la manta. No, con la manta estoy re bien. El otro día tenía mucho frío en él. El... Acá, el problema está acá. Lo miré y como que no tiene forma acá. Vamos a arreglarlo un poquitito. Es que tenía las manos muy sucias y... Así, Samavega. ¿Y cómo anda el bot? ¿Ves? Pero no es tan claro. Vamos a arreglarlo ahí. Ojalá pueda pasarse al otro lugar. Las... Hoy oh, sí, igual hoy no tengo tanto frío porque puse la estufa como una hora y media antes. Ay, ah, sí, las manos sí. Pero no importa. El tema es que ahora no entramos en el invierno. Entonces ahí está el problema. Oh, viste. Sí, pero hoy, por ejemplo, después el tema de en enfermarse. Yo el año pasado sí me enfermé un poco, pero no por el nos gripe. Ahí, mira, tiene unos cositos ahí. Sí, la mano helada tengo. Pero no me iba a dejar de no hacer directo hoy. ¿Y ahí hace frío? Ah, ¿y el temporal? ¿Cómo la pasaron con el temporal de ayer? Yo, en realidad, cuando vos pintas o dibujás o algo, ¡uh! Oh, Impulsos imperfectos. ¿Cómo andás? Bienvenida, bienvenida. El tema acá, cuando. Hoy, una, un... al bot estoy intentando enseñarle que pueda recibir entradas como comandos de chat para que la gente pueda jugar. Jueguitos. Ah, mirá. Ah, qué laburo. Estaba, pero no podía sentarme a mirar. Ah, bueno. Bueno, pero tenés los videos que los podés ver después. Qué divina ese gato. Ah, claro. Este gato yo lo empecé a hacer porque estoy trabajando con un papel negro. Entonces me cambió toda la, la perspectiva, ¿viste? Y estoy viendo cómo arreglo acá. Porque esto lo tendría que haber hecho antes de ponerle los, los bigotes. <laughs> Gracias. Impulso imperfecto. Ah, nosotros nos sentimos tanto el temporal. No fue tan fuerte. Ah, qué bueno. Qué bueno. Acá hay unos temporales terribles también. Pero bueno. Caen árboles, viste todo. ¿Qué cuenta... Impulso imperfecto. Hola, Sama. Sí, ahí anda. Recién me fui a lavar las manos porque, uh, oh, ordenando y todo eso. Ah, qué bueno. Está bueno ordenar. Hoy que el censo... Tampoco están así, ¿eh? Ahí está. No lo voy a tocar más ahí. Bueno, para acá. Voy a agarrar un celestito. Esos ojos. Ah, aprendí a hacer ojos, ¿eh? <laughs> Igual no sé, me parece que salieron bien. Pero aprendí porque cuesta. Yo he hecho, mira, si vos entras al YouTube mío, he hecho, ¿cómo se llama? Eh, ahí le dice, Tengo, viste, varios. Un zorrito que lo tengo en la parte de adelante. Esperta en ojo. No, no te creas. Me costó una vez hice uno. Empecé a hacer eh, así trabajos más realistas y me, eh, todo fue un proceso también. Porque, viste, es como todo. Y hoy tenía ganas de hacer, trabajar con mis tizas pastel. Lo que pasa es que la tiza pastel es más... Tengo unos, tengo varios eh, trabajos en que me videos en YouTube. Ah, gracias. Sí, porque le quise dar volumen. Una vez hice un gato acá y vos sabés que me quedaron con, "Ah, oh, Marito el Otaku. Ah, ¿cómo anda Marito el Otaku?" ¿Eh? Me cómo les iba a decir, algo te iba a decir. Se me va, se me va el. Y. Hice varias experiencias. Hice un gato y no le hice. Bien, gracias, profe. No le hice el volumen. ¡Ay, me quería matar! Después hice el. Un, un zorro. Que lo podés ver ahí. Que los, los hice con este, estos lápices. Con los está bien. tengo un lío con esto, pero eh, esto se ordena. Y pero con los pasteles, por ejemplo, sí tengo lío, porque ves los tengo todos así. Desordenado. Pero está bueno porque eh, a veces Parece que ahí está. Ah, este va. Después los ordeno un poco por los colores. Me da el toque. Jaja. Solo vengo a enviarle que se espere un raid del señor. Ah, Will. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Marito. Gracias. Ah, viene para acá, Will. Bueno, lo vamos a recibir. Me da el toque. ajá ¿Qué es el toque? Ah, no, se viene el... Se viene el coso. Will, para acá. Qué bueno. chus no era la única espía. Ah, viste, gracias, Marito. Sí, trastorno obsesivo, compulsivo. Ah. No sabía que era eso. Le estoy dando un poquito de forma ahí. El tema que... Ah, Willy de Uruguay. Qué raro que está tan temprano. De ver la caja de pasteles desordenada. Ah. Bueno, mirá, yo esos pasteles vinieron. Es, con una goma, todos ordenaditos. Y es preciosa. Era. La naricita está preciosa, sí. Y bueno, y venían hermosos esos pasteles. Son estos, mira Son estos. Sí, le di volumen porque. Pero no. ¿Ves? Venían así Y venían Todos ordenaditos ¿Pero qué pasa? No los podía sacar, no los podía Se me habían cortado varios En el viaje Porque parece que yo tard... Me llegaron en 25 días Y los prismas color Y bueno Y, y bueno ¿Qué va a ser? Tiene muchos marrones. Lo que tengo que hacer es ordenar así, ¿ves? Por color. Entonces los tengo bien ordenados. Pero sí, a mí no me gusta tener desordenado. Pero bueno, no hay otra. No sé, no puedo sino. Ah, bueno. Ah, cuando los mostré que estaban todos ordenaditos. Yo soy ordenadita. Los, por ejemplo, los calandaches Y eso sí. Los pude... Los tengo ordenados. Pero a veces no podés. Porque encima se te empiezan a cortar... Se te corta... O los cortás vos. hoy oh, gato negro oh no hay mala suerte y ha hecho algo impulso imperfecto Bueno, ahí no es, es claro. Vamos a usar un gris. Ah, no, si habías hecho algo con las piedras y eso. No quiero toquetearlo mucho ahí. Porque es como que tiene, para que le dé el volumen, ¿viste? Es una pieza pero sin piedras. Ah. Y yo el lunes medio como que no, me, me gustó el trabajo pero no tanto el que hice. Viste, uno tiene su un, momento. Y vos te lo tomaste mal y viste, no quería que te lo tomaras mal porque nada que ver. Yo digo, le voy a hablar por privado y nada. Pero como lo aclaró Chu y todo, es que a veces uno. Le salen las cosas, a veces no tanto. A ver. Soné re bestia. ¡Nah! ¡No! ¡Vos te perseguiste! Yo te digo, no, me a mí no me afectó para nada. ¿Viste? Pero bueno, hay gente que sí que se ofende o. Viste que no sabe entender que a veces está bueno un, una crítica o algo. O a, Viste, es constructiva para todo, para mí también. Claro. <laughs> El trabajo del lunes. Porque se trata de... es todo un tema <laughs> a ver cuando sí voy a hacer un día uno dale <laughs> pero está bueno a veces uno recibir un poco de de crítica o de a ver no fue una crítica tampoco lo tuyo pero re... está bueno porque uno puede reflexionar ¿entendés? Un día no. Ah, o sea, pronto. Sí, tengo que hacer ahí. Bueno, acá tienen los bigotanzos, eso. Pero es así. Hoy hoy con campera, che. porque uno entende, mira las veces que he hecho cosas y que por ejemplo el ahí está medio grueso eso pero vamos a ver este lo voy a borrar Por ejemplo, mira, una vez hice un mono, oh. bueno, y, y uno va aprendiendo también. Después decía, no, no podés. Además, cuando vos estudias yo tuve unos profesores de. Eh, bueno, hacían mal las cosas y en, yo las, las volví a hacer de nuevo. Pues ese gatito es todo lo que está bien. ¡Ah! <laughs> ¿Viste? ¿Qué te iba a decir? Y... Hacíamos, por ejemplo, un dibujo y lo volvíamos a hacer. Yo, por lo menos, ¿no? Es todo un tema con Katina. hola, hola Alex, guión bajo 73. Ah, ah comi gay, hola mi. Ah, lo vamos a recomendar a Comic Game, ya que está, me tomo un descanso también. Porque por ahí to todo el tiempo... Tendría una mía que hacía eso de volver a hacer el dibujo entero cuando le dijeron que corrigiera la patita. Estaba haciendo a tinta, ahora la entiendo. Claro, es cierto eso. Bueno, la vamos a recomendar. A Quinto ya la recomendamos. Um... ¿acomegué? a ver Cosmic a ah, oh, y sí que puse después vuelvo a poner las cosas MX. ahí está, ahí va recomendado. Sí, pero es cierto eso que yo te digo, quinto, quinto Marte, ah. <laughs> es así. Y hacíamos figuras humanas, ¿eh? Enteras. En una época hacíamos eh, figuras humanas. Eh, del tamaño real, por ejemplo, no de nada, siempre pasa. Gracias a vos por pasarte y pasen por el canal de, a ver si lo puedo poner acá, ¿sí? porque el chat se me, a ese se me puso. Y me acuerdo que medía un metro de largo, metro ochenta. No, era... Nos hacían trabajar tamaño natural. Ya lo último, ¿eh? Cuando ya no estábamos por recibir. Los tengo los dibujos acá. Sí, hoy toca pasteles. Sí, tenía ganas, porque a mí me, me gusta mucho. He aprendido bastante, ¿eh? Este último tiempo. No te digo que soy la experta. Pero eh, ahí no me gusta esto. Vamos a agarrar un lápiz. Pero eh, sí, pero vas aprendiendo. Siempre un desafío. Hoy el desafío era que tenía un papel negro. ¿Viste? Eh, ahí, te, ahí te hablo tenía un papel negro y con, ves de este color entonces cómo iba a ser el cómo iba a in, porque vos empezás así con un papel de color que sea más claro empezás con el un oscuro y después pones los claros. Y acá no. Acá empezás con el oscuro, después tenés que poner los claros y a, al revés. Estuvo bueno. Le estoy haciendo la abeja. Me acuerdo que la primera vez que fui al taller de, de Mirjian, tenía 15 años. ¡Ah! Al abrir la puerta, me encontré con un chico completamente desnudo. ¡Ah! Oh, que era el modelo vivo. Volví a mi casa con los ojos como platos. Y mi papá me felicitaba porque ya era grande. ¡Ah! Mira. Bueno, nosotros siempre teníamos modelo vivo. ¿Viste? Una vez nos pasó una cosa, teníamos un modelo, al modelo le pagaban, ¿no? Pero justo era un modelo varón, porque teníamos que ver todo lo que era, no es lo mismo el cuerpo de la mujer que el cuerpo del varón. Entonces, la profesora se pone, explica, eh, hacemos, por ejemplo, eh, hace un... <laughs> hace la profesora, sí, sí, ese era... Ah, bueno, hace una introducción del trabajo, como teníamos que hacer y qué sé yo. Era primer año... No, segundo año. Ya en primer año hacíamos modelo vivo, eh, naturaleza muerta. ¿Era segundo o tercero? Era una... ¿Segundo o tercero, me parece? No me acuerdo bien. Bueno, y entonces... Eh, ella agarra y toda seria. Era, era nueva en la escuela encima. Y, pero muy seria ella. Está bien. Ella iba a trabajar. Iba a hacer su trabajo. Bueno, y viene el modelo. Y el modelo y dice, ay, ya me compré la... Porque en esa época no era desnudo completo. Usaban slip. O, bombachita eh, la mujer. ¿Viste? Nunca desnudo completo. Ahora me parece que es desnudo completo. Bueno, y entonces dice... Entonces se pone, ¿viste? Y dice, ay, ahora me voy a cambiar. Bueno, dice la profe, bueno, dale, así empezamos y los chicos empiezan a dibujar, qué sé yo. Bueno, no hablaron mucho ni nada. Y bueno. Cuando él entró ya vino del baño venía con un slip con eh, hilito en <laughs> esa época en esa época era un slip pero tenía eh, todo el, todo lo que era atrás era todo con la les entonces no y empezó a tirarse la ropa ah, ahí está empezó a tirarse así la ropa y a decir, viste esa canción, tatara, tatara, bueno, y tiraba la ropa. Y nosotros éramos, me parece que era segundo año, yo tenía 18 ahí en segundo, porque en primero tenía 17. Y no, nosotros que empezamos a tentar, viste, y no, la profesora lo, lo, le llamó la atención, no, se había ido de mambo. Pero, claro, y en esa época un slip. Durísima la carrera. <laughs> eh, un slip, no sé, era nuevo eso, con colales, ¿viste? Encima que lo usaron hombre. Era como, ¿viste? Muy. Era. Ahora, bueno. <laughs> ahora es normal. No sé, va. No, creo que en una playa ve gente así, ¿no? Pero encima era de leopardo. <laughs> Ay, nosotros todos así después del calladito. Pero duró poco, ¿eh? Me parece que una sesión y listo. Una, dos. Yo tengo unos, voces, unos dibujos de, de esa persona. Claro, pero era porque eran más de. Eh... Eran más conservadores todos. ¡Qué capo, dijo! <laughs> claro, era mucho más. ¡Ay, Lumaral! ¡Wow! Rey de Lumaral! ¡Oh! Le debemos un ray a Lumaral. <laughs> ¿Cómo andás, Lumaral? Bienvenida, bienvenida. Bueno, acá les presento, son poquitos, pero, ah, sí, no te hagas problema, gracias, gracias. Bueno, le debo, te debo un rayo, Lumaral, ¿eh? Así que, <laughs> todo bien, vos, bien, ¿qué hiciste, Lumaral? Gracias a los que vinieron con Lumaral, Ambos Segatuno. Ah, estaba, ahí estoy. Hola, la vengo con lo Sí, vení con el capo de Ángel. Es un maestro, Ángelo. Es un maestro. Es de bueno, mirá. Sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Acá. Así que. No, yo dibujando con tizas pastel. Hoy estuve ilustrando por la temática nostalgia. Ah, un juguete que tuve de niña. Ah, qué bueno. Qué bonito, qué bonito. Sí, yo un rato más y ya me parece, no sé, bueno, vamos a ver si me voy. Porque acá hacía frío, no, pero está bastante lindo porque tengo una manta, acá hace un frío terrible. No, bueno, qué bueno. Así que estuvo todo lindo. Así que bueno, pasen por el canal de Lumara, eh, tiene unas cosas muy lindas, eh, hace arte tradicional, así que pueden visitarla. Y somos pocos los de tradicional, muy poquito. Sí, hace tradicional. Ah, qué genial, la voy a seguir. Está bueno, está bueno. Sí. Hace tradicional y... No sé, hace cuánto que estás en... en... ¿Cómo se llama? En Twitch. No, yo tampoco. Digital no voy a agarrar nunca. <laughs> Acá, Impulsos Imperfectos hace... ¿Cómo se llama? Piedras preciosas, viste. Ah, en tu y poquito, desde noviembre. Ah, re poquito. Sí, pero yo tengo ya. Yo hace como un año y seis meses ya. Somos, ¿viste? Ahí. Así que. Qué bueno, gracias, gracias por ese RAI. <laughs> Sí, ella hace cosería ah, no, Yo le dije, hace trabajitos con... Me, ah. Sí, somos pocos, pocos los en tradicional. Ah. Me parece que tiene, eh... quedó precioso el gato. Ah, pero le falta, ¿eh? Estaba arreglándole las orejas porque las orejas, ¿viste, Ángel? Estaban están media sin volumen. Igual lo voy a desarmar ahí. Gracias, Ángel. Sí, así que, ah, hace poquito. Esto es todo un tema, Twitch. Eh, acá en Pulsos Perfectos tiene. Eh, ¿Cómo se llama? Instagram. Si sí, yo el otro día miré y había. A ver si le falta algo. Voy a hacer así porque tengo de tiza. Hay que tener cuidado con la tiza, ¿eh? Porque. No es bueno para la salud. Por ahí cuando vuela mucho y estás trabajando. El tema. Ahí estuve viendo qué bello. Ah, sí, hace cosas muy bonitas. Eh... Bueno, así que no. I iba a ser otro, pero no sé si tengo tiempo. Iba a ser un delfín. Porque tengo otro papel acá. ¿Dónde tengo el papel? Ah, lo tengo por acá. Tengo otro papel negro. Ahí está. A ver si las orejas están bien. Todavía me parece que voy a tratar de arreglarla acá. Son detallecitos, pero por ahí le dan más volumen. Así con. ¿Y cómo te fue en el stream, Lumarán? El gato lo empezaste hoy. Sí, el gato lo empecé hoy. Y ya, eh, yo quería que en una hora y media lo iba a terminar, pero no porque es muy, tiene mucho trabajo. Además le cambié, como es negro, el fondo. Tuve que invertir todo el, a ver. Cuando vos tenés un papel de color, si, no es si es negro, tenés que poner tonos más claros, intermedios y después. <laughs> sí, pero he hecho cosas más. La otra vez hice un delfín, a ver si les muestro. Bueno, este lo hice la otra vez. Este. Que es un perrito. Pero este, es el delfín. Este lo hice en una hora y media. A ver, te muestro. Lo que no traje el este. Este lo hice rápido, lo hice para no lo hice para lo que tiene, bueno, por ahí ven un poco de reflejo, ahí está. ¿Viste? Después hice este Ah, este me llevó bastante tiempo. Pero tiene bonito fondo. Ah, a mí me encanta el fondo de este. Después, este también lo hice. Sí, más o menos, según. Este, a ver, lo voy a desarmar de acá porque se ve mucho reflejo. Este es como más serio. Este es enojón. después a ver si tengo otro más acá a ah, la vaquita al ah, zorro este este zorrito lo hice para lujo ¿Ve? pero acá cambié por ejemplo el papel es un papel gris gris oscuro el gris el clarito entonces Tenés más facilidad trabajar los oscuros y después trabajar los, cal, los claros arriba. Este está bueno porque tiene mucho color. Ah, ese lo viste. Y para a ver si tengo alguno que no viste. Porque no traje el. El zorro. Ah, acá tengo un, otro gato. Y un. Para. Ya que está. Tengo este, que es un... Este de acá, que es un... Ah, el girasol. Sí, está bueno el girasol. Y después había hecho este, con este perdí el, el sacapunta. Porque lo estaba haciendo. No sé dónde lo puse el sacapunta y. Bueno, pero he, he ido aprendiendo. Porque cuando vos pones muchas capas en el pastel a la tiza, pasa que pones muchas, muchas capas. Ahí está, y. No agarra después el lápiz. Entonces, eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Es, es un garrón a ver si me falta algo en la oreja vamos a trabajar con este lápiz ah el girasol es hermoso hoy tenía ganas de hacer uno que era un una mariposa pero no Porque por ahí tenés que difuminar un poquitito. ¿Ves? Vuela. Ah, el girasol es re bonito. Pero bueno, he ido practicando porque cada, ma cada material y todo tiene sus trampitas y tiene sus cosas, ¿viste? Entonces uno... eh, Bueno, vamos a ver si nos falta algo más. Acá los llujitos. De cinta me quedé sin cinta, así que Ahí. esta oreja me había salido mal, eh. <laughs> Ahí la voy a corregir un poquitito más porque tiene un poquito, a ver. Con este color piel, para que se note como que son las venas, viste que se le ven a los gatitos. Ahora, si yo me alejo, seguramente le falta algo. La mirada es imponente. Sí, igual el color, no, lo podé, no pude lograr bien, bien el color, era más amarillento, ¿viste? Pero he logrado hacer ojos, Ángel. <laughs> porque te, es difícil, es muy difícil. Hasta que uno... No lo voy a toquetear más porque quería arreglar las orejas acá. Porque a veces cuando... ¿Viste que tienen estos cartílagos acá? Gracias, Ángel. Pero eh, pasa eso, que cuando uno, bueno, va. Es todo práctica, ¿viste? Bueno, esto, por ejemplo, es un pelito que se va ahí. Esto es más corto. No traje el zorro, porque ese es re lindo. Pero ese no tenía tanta mirada, ni ojos, ni... Tenía más pelaje para mostrar, ¿viste? Bueno, acá es mucho más claro. Lo bueno es que podéis ir mezclando. como tiene tanto tanta capa el tema es cuando lo fije cuando lo fije puede pasar que pierda un poquito de se oscurezca un poquitito más Con la campera no va a ser que la lleve por delante. El... Acá estoy usando este que es un color piel. No sé si tengo. No, más rosadito. No. Porque no es tan negro. Bueno, hay que limpiar el, el lápiz y expresiva. Sí, pero de todo tiempo, viste, como todo. Yo los pasteles a la tiza los usaba cuando era estudiante de Bellas Artes y después los dejé un montón de tiempo y bueno. Pero tengo... Mi fuerte, por ejemplo, es el watch. ¿Verá gata? Ah. <laughs> Bueno, como que tiene ahí, se nota un poquito más. Igual hay mucha carga de... Tengo como cuatro capas, entonces cuesta. Sí, está bueno, pero está muy... Will, ¿con cuántos tres compañeros? Uy, uh, bienvenido. Uy, uh, Will, ya lo conozco de hace rato. ¿Cómo anda, Will? ¿Todo bien? Bueno, los que vinieron, entonces eh, a ver si estoy. Uy, uh, Will, hola, profe. Ay, para que. <laughs> Ahí te mando un beso. Bueno, pueden eh, venir para los que compañeros que trajiste, lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Así que pueden les voy a mostrar algo de lo que hago. Pueden agregarse al Instagram y al YouTube. ¿Eh? Así vamos a mostrar algo nuevo. Ah, gracias, vega Bueno, ¿ves? Tengo... Esto es lo que estoy haciendo hoy, pero ahora les voy a mostrar algo de lo que hago yo con... ¿What? Ahí. ¿Qué cuenta el Will? ¿Qué hizo? ¿Todo bien, profe linda? ¿Usted? ah oh, hoy Estoy, viste, con lentes nuevos. Ah. Sí, todo bien. ¡Ah! Le mandé saludos a tu mami. Porque cumplió 60, ¿no? ¿Tu mami? Le mandó un beso grande. Mandale de mi parte. Igual le mandé. La saludé por Instagram. Así que, bueno, y esto es lo que hice el otro día. Tengo un montón de cosas acá. Yo creía que era el cumpleaños, no sé. Bueno, Samabega, a ver. Oh, gracias, Samabega. Este, ah, este es hermoso. Yo lo tengo de porque me costó un montón ese el pajarito hacer, porque se me cortó un... encima internet dos veces y tuve que dejarlo. Bien, tranquila acá. acá. Uh. Ay, gracias el castor, gracias. Gracias por ese follow. <laughs> Bien, acá tranquila. Que te decía que le había mandado saludos a tu mami. Ahí se pueden agregar al Instagram y a YouTube. ¿eh? Y le mandé, le mandé, creía que me parece que era su cumpleaños, así que le mandé saludos. Bueno, les voy a mostrar algo más, ya que están acá. Porque cuando hago cosas al pastel voy rápido, ¿eh? Bueno, este es otro trabajo. Yo me voy a tener que salir. Tengo que ensayar con la banda de rock. Que continúe lindo el stream. La quiero mucho. Gracias y saludos a. ¡Ah! A mamá. <laughs> bueno, un beso, Will. Suerte. Saludos a la mami. Saludos. Bueno, acá. ¿Ven? Este es el, le estoy mostrando que se agregó recién en... ¿Cómo se llamaba? A ver. Así ah, Will. Bueno, pasen por el canal de Will, eh, que es muy lindo. Ahora está cambiado de horario, así que ahí le vamos a lo vamos a recomendar. Bueno, ahora te voy a recomendar acá ¿sí? para que pasen por tu canal. para que, oh, estoy, dice cualquiera, antes estaba más tarde, y ahora está, gracias, serán dados, dale, dale, ahí le vamos a poner a Will, me había dicho uno de los chicos que venía, ahí está, Ahí me ha recomendado Will para que pasen por su canal. Bueno, y el, la gente que se agregó, agradecida, agradecida. Bueno, estos son trabajos también que hago yo. Estas eran... ¡Uh, mira! El pastel en la tiza te hace... Menos mal que tengo eh, todas bolsitas, porque si no, te llena de de todo ese polvillo así que pueden eh, venir lunes miércoles y viernes Ahí está. A correr esto ¡Oh! la tiza es terrible ¿eh? vuela por todos lados <laughs> bueno vamos a terminar esto Ah, quedó un poco mejor me falta una, un poquito eh, porque gracias eh, sama vega vamos a trabajar acá esta parte tiene como unos Vamos a usar mejor el lápiz. Ya cuando son lugares más chiquititos, usamos el lápiz. ¿Mm? Es mucho más fácil. ¿Sí? Un desastre con los lápices porque es un lío. Tengo. A ver, vamos a hacer trabajar acá porque tiene no sé si va a agarrar el, el lápiz ¿eh? yo creo que en una hora y media lo iba a terminar pero no Igual esta parte no es tan clara, eh. Vamos a usar acá esto. Ahora el viernes no sé qué voy a hacer. Vamos a ver. Me fue bien el té. Ah, eso y ponete alguna, ¿viste, Chus? Que hay una. Calentás una. Oh, <laughs> yo hacía eso: eh, un, una toallita o un pedacito de, fraz, de algo frisado. Le pones la plancha, lo calentás y te lo pones acá en el pecho. Porque por ahí la parte de acá. Ah, qué bueno. ¿Viste chu que lo estoy terminando? Es de garganta. Ah. Sí, pero por ahí acá arriba podías ponértelo. Viste qué es eso, vas a tener que eh, cuidarte así, ah, Lachus. Pues lo voy a fijar. Profe Lao. ¿Ah? ¿Cómo andes? Lindo. Ah, el otro día me acordé de vos porque dije. Uy, las acuarelas. ¿Cómo andan esas acu acuarelas? Me encanta la textura adentro de las orejas. ¡Ah, viste! ¡Ay, gracias, Ama vega bueno, acá me está acompañando Sama Vega. Es un capo, ¿eh? ¿Viste qué bonito que queda? ¿Qué cuenta y esa venía siempre de noche o a la mañana temprano está él. Y hacía acuarelas. Y yo dejé de hacer acuarelas, ¿viste? Pero ya tengo que en algún momento empezar. ¿Qué cuenta Isap? Sí, viste que no estaba trabajado. Y se nota ahora. Pero son toquecitos, pero hay que... Oh, tengo un lío. Acá está. Menos mal que cambió la música, che. Profe, estoy atareado con lápices de colores. ¡Ah, qué bueno! Ahora cuando... Bueno, voy, les voy a avisar porque voy a traer unos colores que son una serie nueva de, eh, por ejemplo, colores sanguínea, tierra, son hermosos. Así que después cuando, cuando los traiga, voy a hacer una, un unboxing. Son Neocolor 2. Número dos, dos palitos. Porque el Neocolor 1 no lo conozco, pero el Neocolor 2, pero no tenés que usarlo con agua nada más, ¿eh? Así. Ah, está con los lápices. Así. para vamos a poner el palito como... Ahí. No es una I. Ahí. Ese es Neo Color 2, porque está el neocolor 1 y solo lo usas con agua. Ah, el carboncillo comienzo el fin de semana. Tengo clase de otro material. Ah, el, car ah, el carboncillo es hermoso. Sí, son acuarelables, solo con agua los usas. Sí, son bonitos. Fíjate cuáles te vas a comprar. Sí, zap. qué bonito, carboncillo. El carboncillo es hermoso. Es muy lindo. Ah, bueno. Fíjate que, ¿cuál es este? con una caja chiquita, Chus? Y cuando te gusten, te compras el resto. Porque por ahí uno se compra. Son como ceras, claro. Son como ceras, no las tengo acá. Pero son como ceras y tienen mucho pigmento. Vos haces un dibujo así y enseguida eh, es muy, muy bonito. Así que ya me están con los carboncillos. Ah, los carboncillos son hermosos. ¿Qué material está usando hoy, perfecto? Ah, muestro. Muestro material. A vos te va a gustar. Estoy usando primero este papel. Mirá. Voy a correr acá. Pastel. Este papel es el Jamemuller Muller Belur. Es un pastel para tiza y yo yo leo pastel. Tiene varios colores, mirá. Tiene eh, negro, que es el que estoy usando hoy. Gris, marrón. Dos tipos de ocres. Dos tipos de grises. Eh, verde y amarillo y blanco. Bueno, yo me he usado todo y siempre me quedan a lo último los negros. Eh, entonces me fijé a ver qué podía hacer. Yo digo, voy a hacer un. un ¿Cómo se llama? Un, eh, un boceto de un trabajito del gato, un gato negro. Bueno, esto por un lado. Después estoy usando estos lápices que son para el past pasteles. Pasteles a la tiza. Los estabilos. Ahí te muestro en la caja. Estos son muy bonitos. Estaba pintando. Voy a dejar este. Ahí. Porque estoy haciendo el. Bueno, lo vamos a poner. Viene con sacapunta que lo perdí. Son 36. No, son 60. ¿Ves? Los carbotielos. Esto lo voy a guardar acá. Porque se va a estropear. Así tengo para otro día. Estos los carbotielos son muy lindos. Son especiales para eh, pastel. Pastel a la tiza. Y también son acuarelables. Tienen dos... Eh, son versátiles. Son acuarelables. ¿Ves? Ahí dice. Ahí lo voy a mostrar. Hay de todos. Eh, hay de 30, de 12 de 24, de 36, estos son de 60. ¿Ves? Sirven mucho, es el mejor eh, lápiz dentro de todos los que hay para trabajar con pastela laticia y hacer um, animales y todo. Bueno, ¿ves? Acá dice que son acuarelables, si yo quiero poner, puedo pintar y pasarle agua y después cuando se seque puedo trabajar arriba. O eh, can... Bueno, eso no sé cómo es en inglés. Después estoy usando. Oh, esto. Esto no. Estos son los Prismas Color, pero a la tiza. ¡Oh, Tito! ¿Cómo andas, Tito? Tito Fonfalaber. Bueno, estos. Son pasteles a la tiza. Entonces, ¿ves? Yo, Venían hermosos. <laughs> Hola, llego recién del trabajo. Oh, Tito. <laughs> Bienvenido. Oh, esa cara. <laughs> bueno, pero por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Con estos pasteles, eh, es una serie de 48. Yo puedo trabajar todo lo que es el fondo, las texturas. Todo lo que es, porque son, es una tiza semi blanda. Las tizas se componen de blanda y semi blanda. Entonces ahora estoy haciendo detalles con esto. Estaba viendo algo en Star Wars. Estaba... Me vine un ratito. Ah, algo de Star Wars. Y vi que estabas y me vine... Ah, gracias, Tito. Uh, te vas. ¿Cómo vas a cortar Star Wars? Con lo que le gusta Star Wars. Bueno, y los pasteles, los crayones sirven para los fondos también. Pero, por ejemplo, hay tiza. Estoy haciendo esto, Tito. Hay trabajo con. ¿Para qué voy a poner esto? Voy a terminar las orejas. Porque, viste, que uno va mirando. Todo. Uh, ¿Cómo se trabaja las tiza? Es como los lápices. Sí, es lo mismo. Es como los lápices. Pero eh, no. Tienen una particularidad. Por ejemplo. Por eso usan papel de color. ¿Viste? Porque lo que vi fue lo único tipo que encontré. Ah, fue porque estaba demasiado enojado por, para morir. Ah. Y bueno, le cuento a Isaac acá cómo es. El... Mira, vos trabajás como, como el, con los lápices, pero es diferente. Vos con el lápiz vas trabajando de claro a oscuro. Acá tenés que trabajar a la inversa. Por ejemplo, está usando tiza, sí. Por ejemplo, mira, este era un trabajo que hice para Chus, para la serie de los, los que se suscriben, eligen dos fotos y después yo la hago. Bueno, este también, ahí les muestro todo. Trabajar diferente. Pues está bonito el gatito. Ah, Trabajar diferente, por ejemplo. Con la tiza pastel trabajas de oscuro, este es el papel, ¿no? Que es un gris, a claro. Es diferente el proceso. No es igual que el lápiz de color. El lápiz de color vas de más claro a más oscuro. Este no, vas de oscuro a claro. Pero yo tengo varios videos, si querés ver, Isaac. Yo tengo ese perro con pollos. Tan bonito el gato. Ah, bueno, pero el tema es que podés, eh, bueno, paisaje, todo lo que quieras podés hacer. Le estoy contando a, ti, a Isap, por ejemplo, este es todo en blanco y negro. Es como si vos trabajaras con carbonilla. Pero acá va superpuesto el blanco. No sé si es difícil, tenés que cambiar la mentalidad de cómo lo vas a hacer, cómo vas a lograr. Por ejemplo, yo acá el papel era negro. Ahí tuve ya una dificultad, el valor negro del fondo. Entonces, ¿qué hice? Trabajé todos los oscuros con otro color, con un azul y los claros con celeste. Y después fui teniendo de color más claro. No, ¿sabes qué? Podés entrar a YouTube y fijarte en uno de mis videos. El gato este, lo hice en una hora y media, este. Entonces ves cómo es. Y no se dibuja con... Cada cosa tiene cierto ángulo y punto de vista. Porque no todos son iguales ni parecidos. Claro, es cierto. <laughs> no, no son parecidos. Bueno, pero el tema es ese que vos podés... el del fin también, lo hice en un rato, y vos vas de lo oscuro a lo claro. Son parecidos, dice Tito. No, no son parecidos, Tito. A ISAP no sabes cómo dibujar. Acá hace frío, por eso estoy con campera, ¿eh? No, pero eh, tenés que... Fíjate en eh, YouTube. Y ahí hay, tengo uno que hice de un paisaje, después uno de un del gatito ese de negro. El del delfín. Vas a ver qué. Es todo práctica. Es diferente. Y los pasteles son baratos. Podés comprar el lápiz pastel. También descubrí. japonés, inglés, turco. Ah, mirá. Que dice Nice. El tema es que por ahí Isaac eh, puede mirar el YouTube y con unos lápices puede hacer lo mismo. Y el papel, el papel especial. No cualquier papel. Tiene que ser este papel o un papel canzón que diga para tizas pastel o óleo pastel. Yo uso este porque es lindo, tiene es como un. como lija, ¿viste? Tiene como una lija, así que se es hermoso. No son de aceite, no. La tiza pastel es ese, eh, lo dice la palabra es tiza, ¿ves? No es eh, no es pastel al óleo, porque vos es pastel a la tiza. Crayones pastel a la tiza. Al óleo no, porque por ejemplo, yo acá usé negro, ¿ves? Verde. Y hay tizas muy blandas donde vos trabajás los fondos y tizas muy duras como estas donde vos podés trabajar los detalles. ¿Viste? Mira. Acá se me fue la mano. Bueno, ahora yo después de esto también lo... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo tiene el óleo? Parecía que era como aceite. ¡Ah, no, no! ¿Qué pasó, Samavega? <laughs> Tranquilo. Samavia, ¿sabes qué? Pastel, mi debilidad, dice. ¡Ah, pastel es de comer! <laughs> Profe, mi mano suda mucho yo dejaría las tizas todas aguadas no en serio no igual yo mira como la tiza tenés que tener cuidado por el pulvillo y eso eh, yo tengo un trapito siempre húmedo acá para poder eh, no ves que no yo hice así no no puedo hasta que no me lave bien las manos eh, te quedan residuos ahí, ¿ves? Puedes usar un guante, pero yo uso las manos porque es mucho más práctico. No, pero están buenas, están buenas. ¿Qué sé yo? Yo te aconsejo, si vos te gusta el dibujo, así realista, o podés hacer algo abstracto también con esto. Yo probé, pero no... No... Bueno, ves, esto los yo los tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque quedaron todos manchados. Todas las damas son más hermosas que rosas. Wow, somos lindas. Algunas no son, somos todas lindas. Viste, bueno, vamos a hacerle un poquito acá. Está... ¿Qué le anda pasando a...? Bueno, se acumula mucha tiza, ¿viste? Esa? Entonces tenés que trabajar por capas como lo haces con el lápiz común. ¿Viste? Esa parte no la trabajé muy bien, ¿eh? Es un caballero a la antigua usanza, a ah, la antigua usanza, pero nacido en estos tiempos modernos. Ah, pobre. Qué tiempos difíciles esto. Vamos a ponerle un celestito. Porque está muy, muy burdo ahí. le Vamos a dar un poquito de luz y luego se usa algún fijador. Sí, después le pongo un fijador, baja un poquito el tono, pero queda re lindo. No, no vuela más el... el pastel. Vuela cuando haces muchas capas. Oh, qué pequeñito es el dibujo. Ah, <laughs> lindo gatito. <laughs> ¿Cómo andas, Lupo? Acá le estaba diciendo a uno de los chicos hoy, hoy lufo pastel a la tiza qué contas lufo ah nosotros bien acá estamos estoy corrigiendo unas cositas porque le falta, ¿viste? ¿Y cómo andás vos ahora? Tranquilo, ¿no? Ya estoy libre para hacer lo que quiera. Ah, listo. Ahora va a estar a full. Pero salió todo bien, ¿no? Para que acá es negro, pero como esta parte se va hacia atrás, lo estoy arreglando ahí porque. Sí, me hubiera gustado tener más tiempo para hacer otras cosas, pero no podía dejarme. Ah, pero es una vez, hay que aprovechar que, que te traen así que tenés trabajo para vender, con eso te podés comprar material, viste co eh, nuevas, nuevos colores. Me, pre... oh, ah, dice, me pregunto si algún día se cumplirá mi sueño más simple no bueno no sabe nunca se sabe capaz que sí uno nunca sabe que dejaste la película por venir acá Esto se va hacia atrás, ¿ves? Pero no sé si quedó bien, ¿eh? Para que no voy a meter más la pata. Los brillos están quedando estupendos. Claro, porque viste que a veces. Pero los brillos los hago con azul y con celeste. Porque es eh, increíble, ¿no? Porque el azul igual me costó. Porque el mira, la hoja es negra. Entonces es todo un tema. Por cierto, señorita Lau que la comida de la película se ve rica, pero tener la posibilidad de ver un, una dama ah Tito viene ah hermoso gracias por venir bueno la cosa acá que ves ya arreglé las orejas arreglé las orejas y arreglé Un poco la boca. Y acá me falta. A ver si queda bien. Claro, que se vea, ¿viste? Bueno, y acá. Tiene como una, pero se fuma hacia el fondo, aquí organizan una cena eh, medieval, ah, en Castillo, qué curiosidad probar que haya visto en una película. Ah, mirá, pero él me parece que Tito es de, de Chile. Se va a tener que ir a España a un... Bueno, uno nunca sabe. Dice, oh, mi sueño, algún día vaya a una de esas. Ah, qué bueno. ¿Viste que siempre uno nunca sabe por ahí? A él le gusta todo eso, me diga. venía con los lápices y dije no 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 agarro agarro el, la tiza para que voy a agarrar una más oscura yo fui hace años. Ah, mira, además, según donde te sentabas, te asignaban un caballero. Ah, y luego animaba al color, por Dios. Ah. Luego animabas al de tu color. Wow, qué bueno. Le tiró un hueso de pollo al caballero rojo y luego hubo lío. Ah, qué lindo. Eso, claro, lo hacen allá para los turistas y todo. Bueno, yo he visto así en YouTube, en la plaza, por ejemplo, los turistas y ellos vestidos de medieval, con toda la ropa de la época. Bueno, ahí... Eh esa es la y acá vamos a poner un poquito de porque esto es más redondito Lao quieres saber un dato curioso de la película corazón valiente de Mal ah sí dale yo la vi me gustó esa esa película Porque él es de... Ese... Ah, dale, no sé qué... No sé mucho de... Él sabe mucho de películas, Tito. SAP se fue bueno acá está lleno de polvillo vamos a ponerle un poquitito acá hay león porque esta parte Ah, presente. Bueno, ahí quedó, ¿no? Me parece que está. Vamos a ponerle un poquito. Ya cuando. Ya por ejemplo. Cuando tenés mucho. Ese es. Esos, por ejemplo, eso es lo blanquito del pechito de él. Pero cuando tenés muchas capas, tenés que fijar. Y después. Eh, tenés que poder seguir trabajando arriba, viste. Mirá, la primera batalla: esas es lanzas muestran, ah, es que eran de la zona y tenían recillas familiares de generaciones. La policía detuvo a 127 de ellas porque se agarraron de verdad con la historia. Ah, no lo sabía, yo eso. <laughs> Qué aparato de. ¿eh? Bueno, acá, para. Y ya. <laughs> el fijador es como una laca. Claro, lo pones más arriba. El fijador bien. Fijás, pero fijás a una altura más o menos de 20 centímetros, fijás. Y después volvés a trabajar y podés volver a trabajar todo. El... Y en realidad, cuando se trabaja el pastel, ahora no, tengo los dedos sucios, pero ponerle este. Se hace así y se fija. Entonces, las la, la capas sobre capas. ¿eh? Y acá más oscurito. Estoy mirando, estoy retocando todos los. Detalle. Son detallecitos, pero hacen al... Así que, qué bueno. No sabía eso, Tito. Sí, porque Mel Gibson era... Tito es un fanático de las películas. Esa película es linda. De películas. Y esto no va ahí, ¿eh? Es más suavecito. Uh, ahí está la pecerita. Para que tenía un, un color salmón acá. Tengo un bollo con lo se me estropeó esto y bueno ahí está. La parte más negra. Para que estoy estoy cotejando el dibujo. Volví que ah, mi mamá. Ah, ¿está bien tu mami? Porque lo estoy haciendo, estoy viendo todos los detallecitos ahora es mucho más negro. Creo que me voy a ir a, para dormir, que estoy mu muertísimo. Ah, bueno, Lufo. No, nosotros ya también nos vamos, ¿eh? Ya. Porque ya me voy yo. Un ratito. Estoy viendo, cotejando a algunos. Que descansen, Lufo. Gracias por pasarte. Siempre pasa él. Estoy un poquito eh, viendo acá. Ah, dice, llevo ya varios días durmiendo menos de cinco horas. Ah, pero es por el estrés ese. Dale, bueno, un beso, un beso grande, Lufo. Gracias por pasarte, en serio. Y a seguir pintando. Ahí hice, pero. Ahí. Acá estoy haciendo el lío. Ahí les leo, ¿eh? <laughs> Mismo amo, le gustó la película de Melise, tener buen ojo, de tete muchos fallos de continuidad. Claro, el que, el que ve películas y sabe, ¿viste, Tito? ¿Sabe verlas? Detecta. Un montón de, de frases. estas son cosas que después no las ve uno. Cuando termina el directo dice, "No, ¿por qué no no lo corregí?" Ah. La próxima vez que la vea, ¿eh? fíjese cuando va corriendo la batalla donde muestran las nalgas. Ah. ah, yo me acuerdo de esa parte, para que tenga un martillo. Tiene la espalda luego otra vez, nada. Ah, bueno, me voy a fijar, me voy a fijar. Ah, no, no sé cuándo la voy a ver, pero me voy a fijar. Que, que si no me sale bien esto porque tiene que ser muy suavecito Tiene como una barbita ahí. No, esto no es tan... Ahora estaré calladito porque estoy haciendo algo, pero estoy viendo, dale. No, no, si yo... Lo que pasa es que yo estoy acá mirando esto, porque esta parte es muy... no la quiero arruinar. Y justo no te pude leer. Le quiero dar forma ahí. Pero le queda ahí, no. Esto es más oscurito. Yo también estoy calladita, que ando visitando otro stream y a punto de cocinar, pero sigo por acá. Ah, gracias, gracias. Impulso imperfecto. Imperfectos. Ah. No, estoy mirando, estoy trabajando toda esta parte y listo. Ese gato está en adopción. Ah. Sí, lo que pasa es que quiero ver que quede todo bien viste la boquita todo y esta parte se me complicó porque vos decís te después llego llego a lo miro y después digo oh, qué le faltó acá queda muy largo esto porque no tiene esa barba muy larga Ahí está. ahora sí que se le noten los 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 bigotazos eso que tiene Eso es lo que tiene cuando vos querés hacer realismo y tenés que ser muy prolijito así estar en los detalles. Hay cosas que ves y hay cosas que no. Bueno, ahora sí. Ahí mejoró un montón. Y ese blanquito es parte del... se mezcla ahí <laughs> son de y uno mira hay cosas que uno las, las las ve y hay cosas que uno por ahí se le pasa un poquito de arte un bichito de luz, <laughs> un bichito de esas, que alas tiene. <laughs> después lo voy a fijar acá no porque estropeo toda la mesa acá y esta parte bueno acá había unas no sé qué tiene ah, como una agazapado. Bueno, ahora sí. Mirá, todas las manos. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a volver la pantalla dos minutos. No, porque si no. Así me voy a cenar. Se estiró más de lo que parecía ese trabajo. ¿Viste? Que parecía que era... Era mucho más... Yo creía que en una hora y media lo iba a hacer. Pero no. ¿Viste esa mavera? Se nos fue un montón. La verdad que no creía yo, ¿eh? Sí, porque si no queda como medio... No tiene mucho... Hay que trabajarlo bien igual eh, viste tengo que ver otros detalles se parece al gato de mi hermano ah mira <laughs> así que mira vos y sí gato negro hay en todos lados viste gracias eh, eh. qué bueno que estás me acordé cómo es? te traje con el pensamiento eh? me acordé Hoy me parece que vi las acuarelas o ayer, no me, acu no me acuerdo bien qué día, pero dije, "Wow, no pasé". capaz que está porque siempre estabas a veces y a veces no participas del chat, pero dije, uh". bueno, pero se nota que está trabajando un montón. Así que bueno, chicos, terminé el vamos a poner acá le usé el negro en los lápices, usé el blanco, el verde. Esos son los colores más. Ya estaré más profe. No, cuando vos puedas, cuando vos puedas. Lo importante es que estés bien, oh, que estés bien. Y para lo que quieras, siempre eh, manda a Instagram. Cuando necesites a comprar algo o algo, no dudes. O... En el Instagram lo miro más seguido. Pero al Discord también está funcionando. ¿eh? Así que, bueno, saludos a... Gracias a... Tengo que agradecer a Ángel Orozco por su 100 bits. A la pecerita de Chus, que debe estar acá. Nuestra Chus. ¿eh? Eh, por los 10 bits y por... Porque siempre están... A Isaac, porque llegó a Sama Vega, que me, me acompañó, me acompaña a todos los stream y me ayuda. a... Oh, es super pincel, anda ahí. <laughs> Ángel. Uy, estaba la pecera también. Bueno, y a todos los que estuvieron a Impulso Imperfecto, a Tito, eh, no sé qué más estuvo, pero bueno, el Raid del Humaral. Al RAID de oh, este chico Will. Y hay otro RAID también que lo hicieron. ¡Uy, No! Entonces J Lee, no nos quedamos, nos quedamos. ah ¡Uy, oh, J Lee ha venido! ¡Le íbamos a hacer un RAID a J. Lee. ¿Cómo anda, J? Lee? Bienvenido con 17 compañeros! ¡Wow! ¿Cómo andan? Vamos a sacar esto. Ahí está. Uh, se me congeló el... Ahí está. Uy, uh, Samavega. Bueno, a todos los que vinieron con J.Liz eh, yo... Ah, gracias. Uy, uh, el Riz. Uy, uh, primera intervención. Gracias por estar. Gracias, J.Liz Uy, uh, te íbamos a hacer un ray recién. Menos mal. Menos mal que no nos fuimos. Bueno, a todos, eh, yo hago tradicional. Estoy los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Eh, bueno, oh, ¿Cómo anda? Liz, gracias por ese RAI. Gracias, gracias. ¡Uh! Oh, donó unos vitazos, Chus. La pecera de Chus donó unos vitazos. Oh. Profe, llegue con J. Uh, oh, gracias. Uh, oh, arte nativo, gracias por ese follow. Así que estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas argentinas, horario argentino. ¿Eh? Cuando estaba diciendo del RAI, estaba justo diciendo que se iba. ¡Ah! <laughs> ¡Uh, arte nativo! Gracias por ese RAI. ¡Uh, galán! ¡Galante foto! Gracias por ese follow. ¡Uh, qué casualidad! <laughs> J.L.I., ¿qué estuviste haciendo de lindo? Acá, haciendo el gatito. Ya lo terminé. Lo trabajé con tizas pastel. ¡Uh! El Riz 99. Gracias, gracias, gracias. ¡Oh! Galante. Buenas noches, preciosa. ¡Ay, ah, gracias! ¡Oh, mi primer cuadro inventado! 100%. ¡Bien! Bueno, yo te les voy a mostrar. He hecho cosas con tiza, pero también hago cosas abstractas. Así que, por ejemplo. Esta, hoy es el super gatito con tiza, con tiza pastel, pero por ahí hago esto, ¿ves? Ahora les voy a mostrar, voy a ponerlo acá el gatito. Ah, pueden agregarse al YouTube y... Eh, vamos a poner acá, así. Para. Al YouTube y pueden agregarse eh, también al Instagram, ¿eh? Les agradezco a todos por estar. Bueno, les muestro algo. Qué bueno, J Liz. Sí, yo ahora estoy haciendo cosas figurativas, pero a ver, mira, esto es el trabajo que yo hago, también. Esto es con watch y me encanta esos Ah, gracias, J Liz. Y bueno, después hice unos regalos para sus, viste, por ejemplo. Eh, Ponían dos fotos y yo les hacía la interpretación. Algunos pude interpretar, otros no tanto. Entonces hice esto, por ejemplo. De una foto de uno, una flor chilena. ¿Cómo de una de arte abstracto? Ah, bueno. Lo que pasa es que a mí el RIS me gusta mucho el color. Entonces, eh, bueno, pero mirá. Acá esto es un, un sol que refleja, entonces la interpretación es de cada uno. Uno interpreta es eh, propia. Entonces eh, tenés esa libertad, viste, de interpretar. Y acá, por ejemplo, bueno, esto es más figurativo, porque fueron, eran flores. La interpretación es tuya, está bueno porque vos... De esa, viste pero tiene mucho de, de realidad. Por ejemplo, en este. Oh, para, la cámara. No. Para. Oh, mamá, tiene que enseñar algo de eso, Titachus. Ahí está, porque moví muy rápido. En este, por ejemplo, yo hice unos trabajos con piedras preciosas, ¿viste? Y minerales. Hice un montón de dibujos eh, con acuarela, empecé a pintar. Entonces, después hice una serie de trabajos así, con mucha transparencia. Nos íbamos a ir y no nos fuimos. Bueno, este ven, si vos lo, lo interpretás, es muy fácil la interpretación. Primero yo hago los dibujos, ¿eh? y después hago. Eh, los pinto pero a veces a ver si tengo uno acá que les voy a mostrar Para. quería mostrarles uno de una flor que hice que las hice inventadas acá este, este tiene muy bonito color ¿Ven? Oh, mamá, tienes que enseñarme algo de eso, chus. <laughs> ah, ayer hice una cosa con lápices de colores. Ah, sí, yo estaba, estaba inventando ayer. Genial. Bueno, este trabajo era con. Yo no sabía, es, viste, cuando te pones en el stream y a veces no, no hiciste boceto, entonces no había hecho ningún boceto. Hice unos círculos y dije: Voy a hacer unas flores inventadas por mí. Entonces trabajé. Lo que más me gustó es el color también. Pero siempre tienen cosas. Eh... Bueno, este, por ejemplo, lo hice el otro día. Y me echo un poquito con algo de figurativo. Por ejemplo, con los pasteles a la tiza. ¿Ves? Este, a ver, les voy a mostrar. Ah, ahí se ve, pero se ve medio cortito. Ahí. ¿Ves? Este lo hice también, inventado, no hice boceto, pero por lo general yo hago bocetos cuando empiezo a trabajar. Después a ver qué otro más hay. Este es muy bonito. Y después Ah, esto me va a gustar. Ajá. Bueno, este era de un era un caracol que me había por ejemplo, uno de los suscriptores me mandó una foto en blanco negro y gris de un caracol entonces yo que hice lo... lo recreé al caracol estaba en un mar pero no se veía ni nada era un mar así pelado y este es otro caracolito entonces hice este trabajo el tema es manejar la parte de lo que me gusta a mí es manejar la parte de color a ver si les muestro otro más que hay bastantes ahí. Se pueden agregar. ¿Cuánta creatividad tienes? Ah, pero por ahí te digo, por ahí ando muy creativa. El año pasado hice unos trabajos enormes y estaba más. Bueno, trabajaba todos los días, ¿viste? Para que se cortó la respuesta. Trabajaba eh, Rizo. Riz trabajaba todos los días el año pasado a ver si este 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 les va a gustar y ahora el viernes sí capaz que el viernes haga algo contemporáneo bueno este fa es como es un escenario con formas geométricas uno lo va interpretando porque esa es la la gracia también no de que uno puede interpretar lo que quiere. Lástima que están con los plásticos, pero bueno. Ahora les voy a mostrar otro. Ah, gracias, el Riz. Mira, este. Estaba aburrida, entonces dije, en vez de hacer un trabajo entero grande, voy a hacer diferentes trabajos. Uh, arte. Estos trabajos quedarán muy bien sobre un mural en fachada. Ah, mira qué bueno. Gracias Arte Nativo. Por ejemplo, mira. Este Por ejemplo, son diferentes escenas. En la primera cálida, fría, fría. Entonces manejé diferentes tipos de color, acá cálido y frío. Subió esa es la idea. Mucha gente interpreta cosas distintas de una misma obra. Claro, porque si yo te cuento, uh, para mí es esto, lo otro, en realidad yo no te tengo por qué contar. Si vos me preguntás, vos qué hiciste ahí, yo te digo. Pero la idea es que vos puedas interpretar lo que yo hice de a tu manera. ¿eh? Que vos veas algo diferente. Bueno, este es un, mirá, es como una figura ahí, una silueta y un son como todos escenarios después este sí este les gustó mucho lo hice en vivo acá también después los voy a ordenar porque todo... este es muy es un paisaje acá y una luna pero pueden Siempre estoy los lunes, miércoles y viernes. ¿no? Y pueden entrar a YouTube y a Instagram. Que en, en YouTube tengo todos los videos hasta hoy de todos los días de en Twitch, como un vaca, viste. Este es muy bonito. A mí me gusta este porque tiene mucho equilibrio el trabajo. claro ya veo esa es la idea y después acá este este es bien este es más eh, geométrico es muy geométrico tiene como un, un reflejo ahí y justo me agarraron. Yo digo, ¿a quién voy? ¿a quién voy? Ah, <laughs> J. Luis venía por acá. Bueno, y acá les muestro un poquito más. Estos dos son dos diferentes. Por ejemplo, este. Es una ahí. Ahí. Ah, este que no se me estropee, porque... Van, vienen, van. A veces los tengo porque viste, no. Y este. A ver, les voy a mostrar. Esos son más chiquititos. Son todos sobre papel. Ahí los muestro. Por ejemplo. Este también lo hice basado en los, eh, por ejemplo, en las piedras preciosas y en los, eh, ¿cómo se llama? Bueno, dibujé un montón de, de elementos así de la naturaleza y después hice dibujos y después los... Salió esto, porque por ahí uno, cuando se pone a pensar mucho, nos, las cosas no salen. Primero, lo mejor para crear tus propios trabajos es eh, primero trabajar con cosas de la, elementos de la naturaleza, hojas, ramas, eh, piedras. Entonces, una vez que trabajas con todo eso, después. Tu, imagina, tu mente eh, puede hacer una abstracción de eso. Bueno, y este es algo figurativo: es sobre una foto de un camaleón que era un regalo de un de azúcar. ¿Qué más tengo? A ver. Ah, tengo los pasteles a la pizza. Ahí les voy a mostrar. Oh. <laughs> sí, este es, por ejemplo, eh, les comento. Este trabajo era para también de una foto de una azul se suscribía más o menos ocho trabajos hice o, sí ocho que son los todos los que están suscriptos y había varias fotos de una sola persona y elegí esta que era el camaleón y lo hice en watch pero está bonito está muy bonito porque tiene mucho detalle además quedó bastante bien en el color, por ahí no te da mucho el color, pero quedó bastante bien. ¿Ves? Y no le encontramos en un momento con uno de los suscriptores, me dice, le digo, mirá, ahí tiene la nariz. Ah, viste qué bonito, ¿Sab? Bueno, pero mi fuerte es el whatsapp es muy, es muy lindo, es muy dúctil. Vos podés trabajar encima. Primero trabajé con un watch que tengo una, una cajita de carandach. Entonces lo, lo manché como si fuera acuarela. Y después de mancharlo y darle todas las luces y las sombras, la empecé a pintar. Me llevó dos streams. Más o menos. Y después, a ver que les. Ah, el gatito. El gatito. El gatito este es todo con tiza. Lo que pasa que está con también para protegerlo. Está eh, fijado. Y después, después hice otros más. Les muestro acá. Es este paisaje. No se ve muy bien, ¿eh? Porque le da mucho... Este paisaje era para Cicela y Belén. Porque puso varios y hice ese. Después este... Qué bueno, qué bueno que vinieron. Este que es un... Un delfín. Este es muy bonito porque tiene transparencia. A mí me encanta trabajar transparencia. Bueno, los, todos los trabajos a pastela latiza llevan fijador. Entonces, después le pones lo que querés, pero es fijador. Hice un. Al que no traje, que no lo encontré, es, Hice un. Eh, un zorro. Muy bonito. Que estaba más grande, ¿no? Bueno, esta vaca era de Chus. Ah, una foto que me había... Este era un gatito enojado. Ah. Bueno, pero uno va aprendiendo. Las cosas no salen de un día para el otro. Yo practiqué bastante con pastel y bueno, cuesta, ¿eh? No es, un es un material bastante difícil. Es un material que se complica. Empecé eh, hace. el año pasado empecé. Yo y las vacas. ¡Ah! Bueno, y este, el último. Este zorrito, que no se ve muy bien, porque tiene el. Ahí está. Este que era una. No era un. Era un. Bueno, no sé cómo se llamaba. Que tiene más color y todo. Yo de las vacas. Bueno, así que. Vamos a poner acá. El gatito. Les agradezco un montón. El mapache. ¡Ah! Apache, ese, zorro rojo. Si sí, buscábamos, viste que era y no sabíamos, yo me había olvidado que era un zorro rojo. Bueno, y ahora hice como tenía papel negro este papel especial, porque eh, el pastel a la tiza se usa con un papel especial. Si no, te frustras mal. Entonces, eh, tenía negro, papel negro, entonces dije, bueno, no es lo mismo ¿eh? trabajar en negro que en blanco, que en estos colores. Tiene todos estos colores este papel. A veces viene en blanco. Yo tengo ahora unos blancos, bueno, tendré que trabajar en blanco. Pero te permite hacer eh, trabajar los valores, pero tenés que empezar del valor más oscuro hacia el claro. Entonces es todo un tema. Así con. qué bueno, qué bueno que vinieron. Y ahora, ¿tú me ayudas? A ver a quién, le... a ver quién está. Ah, la Mona. Ah, hace rato que la comunidad, ¿a quién está? Ah, dibujando un ratito. Vicky, ah, Sirdi Musi hace rato que no vamos para allá vamos a ir a Sirdi Musi por a la comunidad, ya fuimos el otro día ¿les parece? lo voy a mandar allá porque es muy lindo el canal de Sirdi Musi Sirdi de... de... Musi sí. bueno, a ver si lo puse bien y, y, y Musi. Bueno, les agradezco a todos, a Isaac, a la pecerita, a El Riz, a J. Liz, a todos los que vinieron con J. Liz, Que le vaya bien. Bueno, nos vamos a ir a Cirdi Musi, A ver si lo puse, porque el otro día no lo puse bien. No puse bien un nombre. Y a Ángel, a... Bueno. A Tito, um, ah, también aquí me está, bueno, a todos, a todos les agradezco un montón. Ah, gracias Chu <laughs> eh, por estar, gracias Cotalí, por hacer el super ray, a Sama Vega, que siempre está con oh, una paciencia. Gracias por el espectacular el gato. Ah, gracias Sama Vega. Wow, gracias, gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Mira, Samabega, te voy a tener que hacer una fotito de un dibujo de tu perro <laughs> o de algo que te guste a vos, así porque él está todos los días también. Así que pensá, qué crees que haga. Bueno, un beso, un beso grande a todos. Vamos a ver si nos vamos con Sirdi Musi. Eh, espero que les guste su directo. Y bueno, y gracias, gracias. Ha sido un hermoso estreno hoy, ¿eh? Les agradezco un montón a todos. Gracias, gracias. Vamos a ir. A ver, todavía no. La verdad que... Re contenta. Gracias, chus. Kirdi Ahí está, ahí está. Bueno, ahí nos vamos para allá. Un beso a todos, a todos, a todos.